¿Qué tal? Muy buenas tardes, Arsenio Frigrana de Opcionar.com Transmitiendo en vivo a las 5 de la tarde, empezando un poquito tarde Ya sé que son las 5.10 eh, Pero no es que estaba terminando un TikTok y ya empecé a hacer mis propios TikToks y, y me ha ido más o menos bien Ya el pasado tiene 185 vistas, el que hice ayer, entonces quería hacer otro hoy Pero me fui tardando y tardando, pero ya estoy aquí en vivo Solo déjenme checar que el audio esté entrando bien Que no vaya a haber ningún problema Y vamos a hacer una muy muy breve introducción, nosotros somos opcionar.com, o sea, ese es nuestro portal inmobiliario, es un portal de inventario inmobiliario no es un portal de publicidad o sea, un portal de publicidad será Viva Anuncios, la Moody Knock Knock eh, que claro, que ahí puedes tener una red que entre asesores pueden platicar y se comparten comisión, pero esa es otra cosa, o sea, es como tocar el timbre de tu vecino y preguntarle si vende su casa, o sea, bueno, sí, sí existe esa posibilidad y si vivieras con un edificio grandote como este con 300 departamentos pues le tocas a los 300 y seguro salen dos que sí la quieren vender. O sea, pero no es algo tan práctico. La nuestra no es una plataforma de, de publicidad, es una plataforma de inventario. Contiene al día de hoy el inventario inmobiliario de vivienda de desarrollador, yo creo que más grande del país. Ajá, tiene más de 750 desarrollos inmobiliarios de más de 100 grupos constructores. Todo eso lo pueden ver en la propia página, opcionar.com, aquí. Cuenta el número de desarrollos, aquí pueden ver el mapa a nivel nacional, es amplísimo, pero la plataforma ya la hemos explicado muchas veces, y si quieren, yo la puedo explicar brevemente al final. Pero más bien lo que estamos haciendo ahorita, ahorita déjenme ver qué, qué pasa que el internet está lento. Este es el mapa de Google Maps, o sea, no se carga, pero eso es problema de, del internet y de Google, porque eso no es nuestra, nuestra página. Pero aquí está el mapa, la Ciudad de México, Toluca, Cuernavaca, sé que se está viendo súper borroso, ¿eh? Eh, Pero bueno. Ahí está el, el mapa con cientos y cientos de ubicaciones. Nada más desarrollos, hay más de 748. Ahora, lo que nosotros estamos haciendo, tenemos un, un canal de YouTube. Voy a ir así súper rápido, ¿no? En el que a veces me acompañan los constructores para exponer su producto. Me han acompañado muchos, a veces bien seguido, pero últimamente pues, ya, ya como que el, esa dinámica parece que no, no está funcionando tanto ahorita. El, vamos a ver, este es el canal, la transmisión eh, de ahorita. Pero bueno, ahí está el. Ajá, este es el canal. Yo me voy a ver las transmisiones previas. Van a ver ustedes. Y en las transmisiones previas voy a encontrar eh, muchísimas, trans, o sea, muchísimas visitas de constructores y demás. si sí está lento el internet. Eh, pero, pero bueno, si la barra es roja, transmito yo solo. Si es amarilla, como fue el lunes, es una repetición. Si es negra, viene constructor. Eh, constructor o financiera, porque había algunas de financiera antes, más atrás, que las habíamos puesto en verde, pero ahora ya no, ya son negras. Si es azul, viene algún asesor o algún invitado. y Vean aquí todo, pueden ver todas las transmisiones desde hace más de un año, porque yo empecé en septiembre del año pasado a transmitir y ni un día hemos dejado de transmitir. Bueno, tal vez el 25 y 24 de diciembre, y el primero de enero y 31 de diciembre, o sea, esos, esos cuatro días, pero fuera de eso, días festivos, día de la madre, lo que sea, yo aquí he estado transmitiendo, ok. Y van a ver aquí las entrevistas con los gerentes de las constructoras, las constructoras dan su inventario, comparten comisión, está cargado en la aplicación, ustedes lo comparten con sus clientes porque trae todas las propiedades de nuestro sistema, traen los datos de ustedes, ustedes lo pueden compartir como propio. Eh, más, o sea, les damos el desarrollo y la operación del desarrollo. Es les la... damos la relación directa con los dueños y con los gerentes. Yo no me quedo comisión, yo no pretendo comisión. O sea, no somos una inmobiliaria y ustedes venden a través de nosotros. No es así. Ustedes son independientes. Y comisionan directo de las constructoras. Yo solo hago páginas web, hagan de cuenta que ustedes son una agencia de viajes y están las aerolíneas, ¿no? Eh, que ya no existe Interjet y Volaris y Viva Aerobús, todas esas. Ajá. Eh, yo simplemente hago una página web en la que vienen los, los vuelos y los costos de los vuelos. Eso es lo que hago, solo hago páginas web. a ah, Páginas web con asesores para asesores inmobiliarios que ya traen cargadas las los inmuebles. Eso es lo que hacemos nosotros, ¿no? Y justo antes de empezar en el tema, un ejemplo de página web, pues pongan en Google mi nombre, ajá, y el nombre de la plataforma, recién un filigrana y opcionar, sale indexada en Google, mi página web del sistema, se les puede dar con dominio propio, si no les guste que sus páginas se llamen opcionar.com, se puede llamar como ustedes quieran, ajá, digo siempre y cuando el dominio esté disponible y, y así, eh, y le pican aquí y abren la página web de ustedes, ¿no? Y ese es un ejemplo de una página web. Eh, Está abriéndose. Está lento el internet, pero en lo que se termina de abrir, se las enseño en el celular. En el celular no lo voy a tener lento. Que de todos modos ya se abre aquí. Vean ustedes. Aquí yo tengo mi, mi cámara auxiliar. Ajá. Y aquí vamos a abrir mi aplicación, pero en el propio eh, celular. Y ya estoy terminando para irnos al tema porque yo sé que tal vez esto no les interesa Ajá. Abro mi aplicación que es la misma que tengo abierta ya. Ajá. Y entonces yo puedo tener un código QR. Si ustedes le pausan el video y leen este QR, van a abrir mi página web. Ese QR lo pueden poner en sus propias tarjetas de presentación. Por aquí tengo un ejemplo de una. Ajá. Aunque este es de otro QR, pero es una, una página web. Que no, y, y nuestra propia tarjeta de presentación, aquí vean, dice mi página web. Ahí vean un colibrí, que aquí me está visitando. Ahí por la ventana. Ajá, un página web. Y aquí los botones, ajá. y esos botones me dicen: ¿Y qué son? Pues son la, la finalidad de la página, ¿no? Que tengan un botón para marcar por teléfono, que tengan un botón para mandar WhatsApp, que tengan un botón para que les manden WhatsApp, que tengan un botón para compartir por WhatsApp la aplicación de ustedes, un botón para compartir los inmuebles, porque la página, ahorita no me metí, pero trae más de 700 inmuebles, ya los vimos en el mapa. Está buscando aquí el WhatsApp, está. Si sí, está lento el internet. Ya, ya, ya se trago pero eso es cosa del WhatsApp. Es mi pobre teléfono que ya está muy viejito, ya, ya tiene más de dos años, ya, ya no sirve. Ajá. Aquí otra vez, Voy a poder picar WhatsApp es me hable al titular de la tarjeta que soy yo mismo. Está cargando y hasta con mi foto va a cargar. ¿La vieron? vean qué bonito se bueno no, no porque esté bonito yo pero bonito que sea la foto ahí yo le elegí en blanco y negro pero aquí su logotipo si no les gustara esta podrá compartirse con logotipo pero no me voy a detener en esto para ir muy rápido y entrar ya al tema botón de chat botón de PDF kit de contratos eh, kit de solicitudes bancarias presupuestadora para hacer cifras en línea eso no se los dan ni las asociaciones ni siquiera los brokers hipotecarios sí tienen a veces sus herramientas de hacer cálculos pero muy enfocadas a las mensualidades de los bancos no a las cifras de cómo pasar oferta en cuanto a enganche pagos diferidos y demás, aquí de todos los bancos viene la solicitud, vienen los inmuebles, vamos rapidísimo lo vemos en el de la computadora de este lado pero este es exactamente la misma, solo que le estábamos viendo en celular ahorita aquí nos vamos a desarrollos y ahí están los 750 desarrollos, los que veíamos en el mapa, ya con eso concluyo nosotros lo que vendemos es este tipo de páginas web que traen cargado el producto de más de 100 grupos constructores, que en su conjunto traen 750 desarrollos y entonces lo que vamos a ir haciendo ahorita en un segundo Aquí salen, pero sí está lento el internet. A ver cómo nos va. Eh y entonces este programa es un programa para dar soporte a los propios usuarios, ¿no? Para que los propios usuarios sepan que aquí estamos para escucharlos, para atenderlos, para enseñarlos a usar la plataforma. Nosotros no somos ahora sí que sus buscadores, buscan algo en la colonia del valle. Bueno, si tenemos tiempo, capaz que les ayudamos. Pero ese no es nuestro trabajo, porque ustedes deberían de enseñar a su cliente a que él se busque algo en la colonia del valle. Últimamente va a traer los datos de ustedes. Si ¿Sí me explico qué filtro y qué absurdo que yo les tenga que buscar los inmuebles a ustedes. Eso, no, eso no, no no tenemos ni tiempo ni lo vamos a hacer bien. Si no aprenden a usar la plataforma, como que compraran un coche que no quieren manejar y luego se van y se quejan a la agencia que porque el coche no los lleva a ningún lado. Manéjenlo, o sea, ¿sí? ¿Sí? Ok. Eh, pero bueno, ahí están los desarrollos, más de 750. Y entonces, ahora sí, ya cerrando todo lo que tiene que ver con nosotros, traté de muy rápido. Empecé a las 5:10, son 5:18, 8 minutos de exponer la plataforma. No me detuve en la sumadora, no me detuve en la lista de precios. Ahora sí que me fui rápido. La lista de precios ya ni la enseñé ahorita, pero la tengo por aquí. Vean ustedes. Es que tiene otras cosas encima. Pero la lista de precios, así es como se ve una lista de precios de más de 750 desarrollos juntos. Okay, es un libro, un libro literalmente. O sea, si no me creen que es un libro, ya comparado con el grosor de un dedo. O sea, es más grueso que un dedo. Ajá. Acá cabe mi dedo en la argolla. O sea, si sí es un libro grande. O sea, y esa es la lista de precios del producto de este mapa que les estamos ofreciendo. Vamos ya a cambiar la, la escena. Ajá. entonces, claro que hay muchas ubicaciones y, te, y qué significan los colores, el tipo de inmueble, etcétera. Ahora. Junto con esta transmisión, que es a las 5 de la tarde en la que exponemos el sistema inmobiliario, tenemos una transmisión a las 7 de la noche, que es de, de nuestro sistema no inmobiliario, que es de redes sociales. Y hemos estado transmitiendo durante más de un mes con un publicista que es el publicista de una constructora. Y hemos ido notando, o sea, esa es la, la opinión que yo me quedo, porque realmente yo a veces estoy en la transmisión, si me ven, me acompañan los, los espectadores y yo les agradezco mucho y por eso es que vengo, pero a veces no comentan. Entonces yo tengo que ir como que imaginándome cosas. Y lo que me he ido imaginando es que todo lo que nos explicó el publicista al asesor independiente nos cuesta un poco de trabajo. Implementarlo. Haz tu estrategia de Instagram. Bueno, la, la, la hacemos, pero nadie nos da like. Y entonces lo que tienes que hacer es publicar en esto. Lo hacemos, pero nadie, o sea, sí, sí me explico. Yo dije, bueno, si nosotros los independientes encontramos esta pared, vamos a ver qué están haciendo las franquicias y las asociaciones y las aplicaciones, porque las vamos a ir viendo. Y entonces a partir del día de ayer se me ocurrió, vamos a ver el canal. Ajá. que así como estaban los negros acá que viene constructor y que han venido muchísimos constructores al programa, ahorita solo les puse uno, Ajá. ahorita están contratando en Ciudad Maderas por si les interesara, aquí ustedes van con, le llaman a la gerente, a Nayel y o a la otra gerente, Ajá. y pueden, etcétera, ¿no? Eh, bueno, está el internet pero eso te va a dar la oportunidad y la seguridad de que... Etcétera, pueden ver las entrevistas del pasado, las pueden ver todas, pero entonces tenemos el inventario más... Yo creo que me dirán es que en Easy Broker hay más casas. Sí, pero de un peso, repetidas, eh, que te ponen así como que sí, se vende eh, 7 mil pesos el metro cuadrado. Ah, pues dame tres metros. No, no se vende 7 mil pesos el metro cuadrado. Se vende en eh, 782 mil pesos el número de metros que eso de. O sea, no, no venden un metro. O sea, o sea como que aquí sí estamos cuidando que no haya tonterías en nuestra plataforma. Y para ver qué están haciendo los demás ah, y para tener algo de contenido, es que yo planteé, vamos a hacer una nueva dinámica. Observa y aprende, y así se llama. Yo ayer hablé de Tecnocasa y, y creo que los mencionamos, vimos su página, leímos de Wikipedia, vimos la página de ellos de Italia, vimos la página de España, vimos la página de México, vimos la revista, vimos su Instagram, vimos su Twitter, vimos su Facebook, y de eso se trató el programa. Ver qué está haciendo una franquicia que tiene cientos de oficinas, dicen que 600 en España o las que tengan, porque en Wikipedia en un par decía una cosa, en otro párrafo decía otra cosa, y en la página de México decía otra cosa, o en la página de España decía otra cosa, no me acuerdo, o sea, lo vi, lo está ayer y estábamos viendo la, la página de ellos, entonces no, no lo estaba inventando yo, lo estaba descubriendo en ese momento. Pero entonces no se trató de criticarlos, o sea, la intención no es. O sea, yo ya saben que no me cuesta trabajo, hay una asociación de asesores muy chafa aquí en la Ciudad de México que se llama la UPIM y que son unos tontos. Ay, que el presidente es un tonto y no tiene página web, es un tonto y según él va a modernizar al sector y no sé cuántas tonterías. Pero eso es un problema que yo tengo con ellos. Yo en general no trabajé en SOC muchos años, fui broker hipotecario, eh, ahorita vamos a hablar de Creditaria, y fue porque yo quería que hoy habláramos de la AMPI que esos de venta de inmuebles no tienen nada, es puros cursos de ética y de superación personal y de capacitación. Pero de la plática de ayer de creditaria me dijeron, bueno, digo, de Tecnocasa me dijeron, bueno, vamos a, ¿por qué no hablamos hoy de qué, qué hace un broker hipotecario? Últimamente yo fui broker hipotecario mucho tiempo. Y dije, bueno, podemos hablar de las diferentes formas de ser broker hipotecario. Pero también podríamos combinarlo con la estrategia de redes sociales de una franquicia de brokers hipotecarios que es Creditaria, porque SOC eh, creo que es más, es más grande que Creditaria, Ajá. pero SOC los agentes muchas veces son como independientes. Ajá. Y entonces tú no sabes a veces que es agente de SOC porque usa tarjetas de presentación con su propio. Logotipo, por ejemplo, el broker hipotecario de, de los del mundo inmobiliario de Luis Ramírez, de los vendepólizas jurídicas, ellos son de SOC y sin embargo no te van a decir que son de SOC. Eh, sus tarjetas dicen Credit Consulting o como sea que se llame la marca de ellos, ¿no? Aquí en Creditaria eso no sucede, por eso preferí que nos enfocáramos a Creditaria y otro día hablamos de SOC, eso no es problema. Ajá. Yo el señor Aviaga considero que es el fundador de SOC, que es un genio. Ajá. Alejandro Albas es excelente persona, yo le agradezco, mu... quiero mucho, solo que ya no está ahí, Ajá. A, a Montserrat Sixtos, que fuera fue mi directora muchos años, a, a Liliana, a, a, a todos los que están en SOC, ¿no? la última directora también que me tocó. Ahorita se me fue el nombre, qué, qué, qué pena, pero pero que es con quien ya me tocó que, que se cerrara eventualmente la puerta. Pero yo les agradezco que me tuvieron mucha paciencia, pero el tema no se trata de mí, ese programa ya fue en otro momento. Se trata de qué hace un broker hipotecario y qué es Creditaria. Creditaria es una franquicia y yo, en lo personal, no me caen muy bien. Nunca me han hecho nada, Ajá, pero, pero ya ven que yo compro pleitos solo. Pero no me caen muy bien porque al principio mi papá quiso ser broker hipotecario de ellos. Ajá, y se acercó a ellos y le dijeron que como esta oficina no estaba en planta baja, no podíamos ser broker de ellos o podíamos trabajar para otro broker que sí tuviera oficina en planta baja. Y en eso se parecen a los de Tecnocasa. Yo tengo las USBs que nos dieron llenos de sus... De aquí, más de 10 años, eh, eh, sus reglamentos, sus lineamientos... ¿Cuánto consideraban ellos que debería de ganar el gerente? Déjenme ver si lo tengo y lo, lo paso. O sea, ahorita cuánto consideran ellos que debes de tener invertido para poder poner tu oficina? ¿Cuánto le tienes que pagar de sueldo al gerente? ¿Cómo compartir las comisiones? Tal vez lo hubiera preparado un poquito mejor este programa, pero es que como me puse a hacer mis TikToks. Pero... Eh, y entonces nosotros no fuimos broker de ellos porque no teníamos local en planta baja. Igual que Tecnocasa, ellos consideran una estructura o consideraban, yo no sé, y tiene años, yo nunca he hablado con ellos. El que habló fue mi papá hace mucho tiempo, hace mucho, mucho, mucho tiempo. O sea, en la época que el presidente era Calderón, yo creo. O sea, entonces, ni siquiera este sexenio ni el pasado. Ajá. Ya ahora, mi papá es notario público, ¿no? Ya, ya no, no, no es broker hipotecario. Lo fue. Y yo, yo ya vendo páginas web, ya no soy broker hipotecario. Y entonces, eh, creditaria lo que hace es que ellos fungen como un intermediario entre los bancos, Banamex, antes Bancomer, eh, Santander, Scotiabank, fungen como un intermediario ante los bancos para que personas que compren su franquicia o que trabajen para quienes compraron su franquicia coloquen hipotecas y se les comisione. Yo en lo personal opino que los brokers hipotecarios y los asesores deberíamos de cobrar por nuestro trabajo. Es sí, sí cobramos la comisión, no. Eso es como un doctor que cobra por una cirugía. Deberíamos cobrar por las cirugías, pero también por las consultas. ¿Quieres una consulta hipotecaria? 800 pesos. Ajá. ¿Quieres que te lleve tu trámite? 15 mil pesos. Es lo que yo opino. Ya sé que las propias franquicias no permiten que cobres, pero bueno. Quirón, que es el broker de Tecnocasa, quien vimos ayer y que solo tangencialmente pasamos por los retreos de Quirón a lo largo de la página de Tecnocasa, Quirón cobra. Quirón no es como Creditaria o como SOC, que trabajan seis meses, porque una operación puede durar seis meses, ajá, y que uy se cayó y ya nadie te pagó. No, Quirón te cobra desde el principio. Y la ventaja es que le cobran a todos los clientes que quieran trabajar con ellos salgan o no salgan las operaciones. Entonces, si tienes siete clientes, pero se te cayeron, Quirón le cobró a los siete. Y en cambio, con Creditaria o con SOC, tienes siete clientes, le cobrarás a los cinco que sí llegaron hasta el final y hasta la escritura, una vez que llegues a la escritura. En cambio, en Quirón cobras antes. Entonces, eso les permite a los de Quirón tener gente a sueldo, porque cobran desde antes y cobran hasta por las operaciones que no salen adelante, como los doctores cobran hasta los pacientes que no se curan y hasta los que no salen de cirugía, de todos modos, cobran el honorario. Pero bueno. Entonces, voy a explicar un poquitito lo que es el, el banco, lo, lo que es la Sociedad Hipotecaria Federal, lo que es el banco. Y vamos, Isaac Ortega, buen ejemplo, Adrián Mora, buenas tardes, Adrián, hace rato que usted no nos visitaba. Y Candy, muchas gracias por esperarnos porque usted está desde el principio y yo llegué tarde. Pero voy muy brevemente a tocar eh, qué es un, un, un banco. Ahí y me va a decir, bueno, es que el Infonavit da hipotecas. Sí, pero el Infonavit no es un banco. El Infonavit es una hipotecaria. Entonces, vamos a ir tocando algunos temas muy breves, solo para poder tocar este tema. Ajá. Y van a ver ustedes. Ajá, vamos a... Aquí, yo ya, ahora ya que tengo una cámara que le puedo mover, aquí bien las... para cuadrar. Vamos a distinguir eh, algunas figuras, ¿no? Está el, el banco. ¿Qué hace el banco? Bueno, es una financiera, pero también lo es American Express. Y aunque tienen un banco, sí lo tienen, pero en otros momentos no lo tuvieron. Y no, no operan como banco. Tú no puedes, o sea, sí operan como banco, pero administrativamente. Tú no puedes ahorrar dinero en una cuenta de cheques de American Express. Ajá, entonces no operan ante el público como banco. Un banco, si lo pudiéramos definir, es una institución que puede captar, guardar, ajá, puede captar ahorro, capta ahorro. mediante lo que se le llama el contrato de depósito que es cuando abres una cuenta de ahorro de cheques de cheques simplemente es que puedes sacar dinero mediante un título de crédito pero pero no pero o sea, es, eh, capta ahorro el Infonavit no capta ahorro tú no puedes ahorrar en el Infonavit claro que tienes un ahorro de la subcuenta pero eso es otra cosa cuando tú veas dónde está todo afuera seguramente tiene el dinero en una cuenta de Bancomer o de Banamex o no sé de quién pero el Infonavit no no no, no hay bancos del gobierno, como el Banco de México, como Banobras, que ahora creo que se llama del bienestar, como Van Ejércitos. Y hay bancos del gobierno, pero el Infonavit y el Fobiste no son bancos. El banco capta ahorro. <coughs> Una un, disculpa. Y el banco también, pero eso no lo hace banco. Lo hace banco el captar ahorro. Eso lo hace banco. Adicionalmente, dentro de sus actividades, da crédito. Pero no es el único que da crédito. También las financieras, las Ofoles, tu casita hipotecaria, eh, etc. Alguna vez, eh, Afimex, creo que es una afianzadora, alguna estuvo un banco, creo, no me acuerdo, pero hace mucho tiempo. Ajá. Las financieras también dan crédito. El banco capta ahorro, la financiera ¿qué hace? Eh, da crédito, ¿no? Préstamos, o sea... El banco capta ahorro, la financiera da préstamos. El banco también es una financiera, ajá, y también es una aseguradora, no lo deberían de ser, pero también lo son. Dicen es que es otra persona moral, ah, no, pues qué fácil, ¿no? O sea, de eso es, es de lo que no se trataba, pero bueno, es otra persona moral, okay. El banco también es financiera, da crédito, y la financiera puede ser una financiera privada. Como las de los bancos, ajá. hubo una financiera de General Electric que fue el primer, no, no el primer para nada, que fue un, el, pero sí, tal es el primero que tuvo brokers hipotecarios, G-Money, G, como General Electric Money, yo trabajaba, bueno, yo no, mi, la empresa en esta, trabajaba para ellos en aquella época, ajá. Eh, llevamos dos operaciones nada más, ya muy al final. Y entonces G-Money daba créditos en Estados Unidos para automóviles y para muchas cosas. Eh, buenas tardes, eh, Liliana. ¿Está bien? Las financieras hay privadas y hay públicas. Y hay nacionales y hay internacionales. Privada, por ejemplo, Banamex. Ajá. O, por ejemplo, ya no existe, pero su casita y están las públicas que pueden o pueden no ser bancos por ejemplo una que no es banco el Infonavit ¿Ok? entonces eso es como que importante estamos tratando, esto trata de ir como que muy muy rápido las financieras privadas o públicas por ejemplo el turiste que es como que una creo que dan créditos para turismo de liste de empleados de liste o sea, así como está el fobiste, está el turiste no sé si es financiera tal vez no lo sea el Fonacot que es como para consumo de los trabajadores para comprar refrigeradores y lavadoras es una financiera pública, pero no da crédito para casa, para eso es el Infonavit o el Fobiste. Pueden dar diferentes tipos de crédito, ¿no? El Infonavit, el Fobiste, bueno, tal vez el Fobiste no es una financiera, opera a través de financieras privadas que operan con reglas que el Fobiste les pone y que ellas aceptan, pero entonces el Fobiste simplemente es un, un, un fondo operador. Ajá, de, de los recursos de los trabajadores para vivienda. Pero bueno, estas instituciones pueden dar hipotecas. El FOBISTE no da hipotecas, las da el, la, la financiera que opera el crédito. Estas financieras pueden dar créditos. Ajá, ahora sí vamos a si, Yo ya tenía mis plumas, ya había. ¿Se acuerdan que no tenía plumas? Ahora ya tengo. Solo que están lejos. Ya sean privadas o ya sean públicas. Al ser financieras, dan crédito. Ese es el punto. Y no es algo de México. También están el Fobista y el Infonavit de Estados Unidos. No se llaman así, pero también existen. Fannie Mae y Freddie Mac, ¿no? Ajá. Ahorita les pongo nada más para que. Fannie Mae, esta es como una de las financieras americanas. A ver si aquí está su logotipo. Ajá. Fannie Mae, Federal National Mortgage Association, comúnmente conocida como Fannie Mae, fundada en el 38 durante la Gran Depresión, se trata de una empresa patrocinada por el gobierno, aunque cotiza en bolsa. En Estados Unidos, muchas empresas del gobierno, como la Bolsa de, como la reserva, el Banco Central, la Reserva Federal, es privada, pero en el fondo es del gobierno. Es privada por el gobierno, como Pemex, ¿no? Ajá, pero bueno. Y la otra sería Freddie Mac, que es otra, ¿no? Ajá. Freddie Mac, aquí hacemos tu casa posible. La Federal Home Loan Mortgage Corporation, que significa Corporación Federal de Préstamos Hipotecarios. COSIACO, Freddy Mac, que Freddie Mac. Era, ya no existe, mira, bueno, yo no soy, nunca fui broker gringo. Eh, garantía por el gobierno gringo, etc. Pero esas eran el infonite el fobiste de Estados Unidos. Es muy común que haya financieras de gobierno para temas de vivienda, porque la vivienda es una cuestión social. Las financieras públicas o privadas dan crédito. Y el crédito, van a ver ustedes algo muy interesante. Un banco, el que se les ocurra, Banorte, Santander, no importa. Cuando te dan un crédito, el crédito es una... Cuando tú firmas una escritura ajá, de compra de casa que trae una hipoteca, va a tener tres, muchas, pero mínimo tres partes. Va a tener un contrato de compra-venta. De compra -venta, la escritura. Ajá, con un precio y todo. Va a haber un contrato de crédito. Por ejemplo, algún banco, tal vez que sea muy formal en su lenguaje, si mal no recuerdo, como banca firme, le va a llamar contrato de mutuo, porque el mutuo es el préstamo. El crédito no es un contrato en el Código Civil, sería el mutuo. Si vas a eh, otorgar un préstamo de algo que vas a recuperar algo distinto, o sea, como el dinero, que no vas a recuperar los mismos pesos, porque además no se puede, porque es fungible el dinero, ajá, no hay diferencia jurídica entre un peso y otro. O sea, si prestas un coche, quieres que te regresen el mismo coche. Aunque te paguen una renta, pero quieres el mismo coche, no quieres otro. Ajá. Entonces, eso es un eh, comodato, ¿no? Que das una cosa. Ajá. Eh, pero, eh, o un arrendamiento. O sea, si, si lo vas a, 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 a dar un bien que, a cambio de, de recurso. Eh, si quieres el mismo bien de regreso, es un comodato o un mutuo, dependiendo. No, no, no. Un comodato o un... Ay, se me olvidó, ahorita, ahorita lo dije. Un, un comodato o un arrendamiento. Ajá, si, das, si quieres que te devuelvan el mismo bien. Pero en el caso del dinero, o en el caso que te den una taza de azúcar tu vecino, le devuelves otra taza de azúcar, la misma no, porque ya la usaste. Ajá. Eso se llama mutuo, que vas a devolver otra cosa de la, la misma cantidad, calidad y especie. Pero le vamos a llamar contrato de crédito: contrato de compra-venta, contrato de crédito, y va a haber una garantía. Y hay tres tipos de garantía. Las fianzas, que es cuando alguien más paga por ti a través de un fiador privado o una compañía afianzadora. Las prendas, cuando dejas un bien mueble en garantía, aunque hay la prenda sin disposición en el código mercantil. Ajá, que es, por ejemplo, cuando dejas en prenda una, una maquinaria, por ejemplo, en una imprenta que dejas el, la, 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 la gran maquinaria, no se la van a llevar porque si se la llevan pues ya no puede seguir trabajando la imprenta. O el telar en una fábrica textil, o sea, está dada en prenda la máquina, pero no se la llevan porque es una prenda sin desposesión, pero esa es una figura mercantil, no civil. O sea, hay tres tipos de garantías: fianzas, prendas e hipotecas. Ajá. O sea, las fianzas las prendas y las hipotecas cualquier crédito hay muchos tipos de hipotecas no solo hay un tipo de hipoteca pero hay varias causas de hipotecas por ejemplo la hipoteca producto de un juicio alimentario en la que el papá no paga y entonces le dicen mira si no pagas te vas a la cárcel porque ahora ya se puede eso eso no arrestado y entonces dice bueno pero y lo hagan garantizar con una hipoteca los alimentos durante los 10 años que tenga que seguir pagando. Pero esa es una hipoteca que ordena un juez. Hay varios tipos de hipotecas, fianzas, prendas e hipotecas. Ahorita no vamos a ver ni fianzas ni prendas, vamos a ver hipotecas. La hipoteca eh, es una figura incluso previa al derecho romano, es una figura griega, por eso hipo como de hipopota muy demás. Eh, antes lo que se dejaba en garantía era muy parecida a una prenda, antes de hecho la hipoteca, se dejaba el ganado, los caballos en, en, en garantía, porque la gente antes no era dueña de la tierra en la época de Grecia, o sea, medio como que ahí estaban los campos, pero no había registro público de la propiedad ni nada, entonces se dejaba en la, el ganado. Eh, y entonces la hipoteca es el, y van a ver, en el contrato de compra-venta va a haber un precio, ¿Sabes? aquí ya se me está acabando el espacio, va a haber un precio. En el contrato de crédito va a haber un aforo, que es el porcentaje de financiamiento respecto del avalúo, no respecto del precio. Algunos bancos pueden hacer que si el precio es más bajo que el avalúo, se van sobre el precio. Pero aquí hay precio y aquí hay aforo. Ajá. Y aquí en la hipoteca hay una cantidad garantizada, ¿no? Pero entonces la, la escritura, porque aquí estamos hablando de la escritura, tiene tres partes y puede tener más, una cancelación de hipoteca previa, una extinción de fideicomiso, una aceptación de herencia, puede tener muchas cosas previamente la escritura. Pero el paso 1 en lo que nos trasciende a nosotros es el contrato, el paso de compra-venta, el paso 2 es el de crédito y el paso 3 es la garantía. El precio es entre el comprador y el vendedor. El crédito es entre el banco, el acreditante y el acreditado, el comprador o el cliente, pero aquí no es comprador, es comprador aquí, pero aquí solo es el cliente del banco. Aquí entre el precio, entre el comprador y vendedor. Aforo, entre acreditado y acreditante. Y la hipoteca es un acto jurídico distinto. Estos son contratos, esto no es contrato, esto es garantía. Es un acto jurídico distinto. Eh, al grado que los contratos se extinguen con la muerte, la hipoteca no, porque no es un contrato, es una garantía y las garantías no se extinguen, siguen a la cosa y la cosa no se muere, se muere la persona, etc. Estoy tratando de ir hacia toda la parte de lo que es el broker y ya después vamos a ver lo que es eh, un, una franquicia de brokers hipotecarios. Y entonces, esta garantía hipotecaria es sobre un inmueble. Pero, pero no tiene que ser sobre una casa. Muchos asesores le llaman eh, hipotecario al crédito bancario. El del Infonavit y el del Fobiste también tienen hipoteca. De hecho, cuando contratan un Cofinavit, hay hipoteca. En primer lugar, a favor del Infonavit y otra hipoteca, hay dos hipotecas. Ajá, sobre el mismo inmueble, un inmueble puede tener muchas hipotecas. En Estados Unidos es lo más común del mundo, en México solamente mediante los cofinanciamientos se da. Aunque se podría dar una hipoteca que tengas con el banco y que luego el juez ordene que para unos alimentos te pongan otra hipoteca. Dos bancos no se la aventarían, ¿no? Pero entonces, eh, está el, en los bancos prestan dinero, vamos a ver más o menos cómo es la figura esta cómo funciona un, un, una operación de crédito. Aquí está el comprador, el vendedor. Ajá. Y él tiene una casa. Y aquí está el comprador. Y él quiere una casa, pero no tiene dinero, porque si tuviera estaría comprando al contado. Tiene, vamos a suponer que la casa vale un millón. El costo de la casa. Y ese señor solo tiene dinero, pero tiene 100 mil, bueno, 200 mil. Le falta, porque él va a dar sus 200 mil, pero quiere recibir una casa de un millón. Le falta dinero. Entonces va a llegar el banco, la financiera. Ajá. Ajá. Y va a decir, yo te doy a ti, que a veces no se los da para que él los disponga. Ajá. Va a decir, yo te voy a dar 900 mil pesos. Bueno, 870 para los gastos de titulación, 800 que te faltan y 70 mil para los gastos de titulación. 870 es menos del 90, que es 900 mil, que es lo que yo te daría. Te va a decir, te los doy, pero en realidad se los voy a dar a él. 900 mil. Bueno, 870. 800 y los 70 son del notario Ajá. 870 70 se le van a ir al notario a los gastos de titulación que pero él está fuera y 800 ahora si sí, estos 800 se dividen en dos Ajá. y ahora estos 800 ya continúan su viaje hacia acá este cuánto recibió 200 mil de acá y 800 mil de acá Recibió su millón, entonces este recibió su millón 200 del comprador, 800 del banco, y ya, y pero deja la casa, sale tablas, o sea, gana un millón de pesos pero pierde una casa. Este pierde doscientos mil pero gana una casa. Ajá. Eh, pero entonces ahora ochocientos mil se los debe al banco. Y el banco entonces va a tener una garantía sobre este inmueble. Ahora, cuando los bancos van a decir que todo esto suena muy obvio, está como que muy, muy, muy sencillo, etcétera. Ok, pero estoy tratando de ir de, de menos a más. Eventualmente el banco puede dar hipotecas sobre cualquier tipo de producto. O sea, podrían eventualmente... Pero va, vean ustedes, voy a tocar dos productos que no son de vivienda. Los bancos tienen varias áreas y las pueden nombrar como ellos quieran, pero normalmente se llaman eh, banca comercial, eh, banca empresarial. Eh, person, hipotecario, eh, gobierno, consumo. Y en algún banco, dos áreas pueden ser la misma: consumo, pues tarjetas de crédito, comercial, pues tal vez créditos automotrices o créditos ajá, a, a, auto, o capaz que eso esté en consumo, no lo sé, pero en general no. Eh, Gobierno, bueno, pues le van a prestar al estado de Tlaxcala y con sus participaciones federales a través de un acto del Congreso se compromete a pagar. Podría no pagar, pues sí, el gobierno no se le puede embargar, pero sí pagan. Y si no, califican mal al gobierno y a otros bancos no le prestan. Pero es como un buró de crédito, ¿no? Al gobierno, ¿no? A un estado. Que Rubén Moreira, el gobernador de Cahuila, endeudó a su estado, es esto. Eh, empresarial, bueno, aquí están los créditos PYME. E hipotecario, los créditos de compra de vivienda y la razón por la que expliqué esto es porque el empresarial, ajá, el gobierno, consumo y comercial evidentemente no van a tener hipotecas porque no vas a poner una hipoteca sobre tarjetas de crédito, no vas a hipotecar un estado, no se puede, podría el estado hipotecar inmuebles bajo operaciones comerciales sí puede, pero esas son distintas, esa es otra cosa, ajá, eh, o comercial en autops pues, no va a haber una hipoteca, ¿eh? pero en pymes sí puede haber hipoteca y en vivienda puede haber hipoteca. Sin embargo, a empresarial no se le llama hipotecario, aunque hay hipotecas. Y aquí empieza a ver, a entenderse la diferencia entre estas dos áreas. Y ya con eso estoy por concluir para empezar ya con la franquicia, porque creo que ese es el tema. Ya, ya me estoy acabando una hora, pero bueno, podemos tener hasta, hasta dos, hasta que den las siete de la noche que me a la otra transmisión. Empresarial puede dar hipotecas, pero cuando dan bajo. Bajo, vamos a llamarle el área E de empresarial o el área H de hipotecario. Cuando un banco, el que se les ocurra, va norte, bajo el área empresarial da un crédito con hipoteca, aunque tenga hipoteca, por ejemplo, para compra de local comercial o, por ejemplo, para compra de un terreno, vamos a poner en terreno, ajá, que podría no ser empresarial, podría ser otra área, también hipotecario, pero te van a prestar tal vez a foro, creo que lo vamos a poner así, empresarial. Y aquí hipotecario para compararlo. ¿no? Vamos a poner aquí aforo. Tasa de interés. Plazo. Este tal vez si vas a comprar un terreno te va a tener el área empresarial. Tal vez no, o sea eso es la administración, pero en el fondo van a ver la diferencia. En el aforo tal vez te den el 30. literal, ¿eh? O tal vez te den el 50%. Creo que Banregio da el 70% y es de los que dan mucho para el terreno. Pero podría ser terreno, podría ser local comercial. Ajá. Tasa de interés. Tal vez te lo den al 17% anual. Plazo. Tal vez 3, 5 años. Entonces imagínense que el terreno vale un millón de pesos y te van a prestar 300 mil. Tú tienes que poner los otros 700 y gastos de titulación. Además de que este va a causar IVA. Ajá, va a tener un tratamiento fiscal con IVA ajá, sobre sus intereses y sobre la compra del inmueble, pero eso lo pagará el, el vendedor, ¿no? No, no tengo idea quién lo pague, el comprador. Ahí Iva lo pague el comprador, qué tontería dije. Y en cambio cuando es para vivienda, ajá, el aforo puede ser bajito, bajito, banca firme el 80. Va norte delite el 70, pero ahí es por el producto. Scotiabank Bank te puede estar dando el 95 con un apoyo Infonavit. ¿Ah? Tasas de interés, las anuncian, no sé si, si las den. Pero del 8, el 9%, 9%, vamos a ser realistas. Pero eso es. No, no realistas es el 10 y medio. 10.5%. Plazo, 20 años. 15. 20 años. 3 o 5 años. Y aquí ven, ¿por qué entonces para un terreno, aunque en ambos hay hipoteca, ¿por qué aquí te prestan solo el 30 o el 50%? ¿Por qué la tasa del interés es del 17? ¿Por qué te piden de 3 a 5? ¿Por qué te hacen comprobar como empresa? Y aquí en cambio, ¿por qué son tan laxos? 80 o el 95 de la vivienda, tasas del 10%. La tasa no es la mitad, pero es dos terceras partes. El plazo es tres o cuatro veces más. Ajá, te prestan el doble o el triple. De acá, 30 hacia el 90, pues es el triple. O sea, ¿por qué en vivienda es tan laxo el crédito? Y en terreno es tan severo. O en local comercial es tan severo. Local comercial. Y aquí es donde volvemos a, a esta parte. Que hay financieras privadas y públicas. Y los bancos, si tú le preguntaras a Bancomer, oye, o a Santander, da igual. ¿Cómo quieres prestar? Con tu dinero, con tu dinero Santander, ¿cómo prestas? El 30% de aforo, tasas del 17% o más por ciento o más. Ajá, tasas variables pueden ser plazos de 3 a 5 años, claro, porque el dinero es de Santander. Y en cambio, aquí, porque son tan laxos? Pues porque el dinero no es de Santander. Existe una figura que se llama la Sociedad Hipotecaria Federal, ajá, que muchos asesores, especialmente de otra época, que ellos se capacitan, porque antes no había hipotecas en México, no bueno, siempre han habido, pero, pero después del 94 y eso dejaron de haber o de darse. Y entonces, muchos asesores que se capacitaron en aquella época todavía le dicen crédito SHF. Que es la Sociedad de Hipotecaria Federal, que es un área así como el Freddie Mac o el Fannie Mae mexicano, pero no es el Infonavit. Tampoco como aquellos, pero. SHF, la Sociedad de Hipotecaria Federal, ajá, y es la que le da dinero a los bancos, que no necesariamente se los da. Pero si ustedes firman un crédito con un banco pequeño, con, bueno, que no es un banco, con una financiera pequeña como ION, van a ver cómo los van a hacer firmar los papeles de la Sociedad de Hipotecaria Federal. Santander tal vez no los necesita firmar y ya solo mete sus paquetes. Y entonces estas. Eh, esta financiera lo que dice es que si cumples una serie de reglas, en Estados Unidos se hizo una ley en la época de Bill Clinton eh, que se llama la ley para el, act, el acta ajá, de préstamos igualitarios, ¿no? o sea, para que no discriminaran, a, a, porque en Estados Unidos hay problemas de racismo muy fuerte, que en México los hay, pero no, bueno, tal vez sí son igual de fuertes, no lo sé, pero creo que en general no son tan, tan drásticos. Eh, en Estados Unidos, ahí a, a los afroamericanos no se les presta, ajá, en buro de crédito están muy, muy afectados. Y entonces Bill Clinton hizo una regla de que si los bancos prestaban en condiciones igualitarias y demás se llama equal lending act y en cualquier banco gringo hasta abajo cuando ustedes entran a una página de un banco gringo hasta abajo van a ver el logotipo de él. Nosotros cumplimos con el equal lending act, o sea de que y lo tienen que hacer todos. Si tú cumples con esas reglas de no discriminar, de prestar en condiciones igualitarias, de que fomentas la vivienda, de que la vivienda tenga piso de cemento, de que no tenga techo de asbesto, que cumpla una serie de reglas, ajá. Que tenga puertas, que tenga ventanas, que tenga al menos instalaciones para los baños, aunque no tenga baños, que tenga cocina. No sé si la tenga que tener eso lo tenga que ver un valuador. Pero si cumples con todo eso, el gobierno te va a dar dinero para que tu banco lo preste. Y entonces llega la sociedad hipotecaria federal, yo no sé a qué tasa, y le presta el dinero a Santander y le dice, mira, yo te presto a tasa del 6%. Y a Santander le presta a la gente al 9%. Y ese 3% es la utilidad de Santander por hacer el préstamo, la investigación, la cobranza, el coordinar a nivel nacional el otorgamiento del crédito y todo. ¿Ok? Y entonces Santander presta dinero del gobierno, no dinero propio, porque cuando es dinero propio lo presta como en el caso del crédito PYME, con condiciones muy, muy distintas. Y cuando puede prestar con dinero de la Sociedad Hipotecaria Federal, que es la financiera está del gobierno, es lo que se le llamaría una banca de desarrollo, aunque no es un banco. Ajá, pero se le llama en general banca de desarrollo. Ajá. Eh, porque al final es desarrollar la vivienda y al gobierno le interesa que la gente consuma en inmuebles y que consuma y que pague impuestos y que tengan vivienda propia, que no sé qué. Perfecto. Entonces, para eso es. Ahora, la Sociedad Hipotecaria Federal, entonces, por decirlo de una manera, contrata a los bancos. Por eso, bancos con colocaciones más chicas como AFIRME o Banco del Bajío no pueden dar créditos al 90% de aforo. Tal vez ahorita sí los dan, yo no sé, yo ya no soy broker, pero antes no podían. Ajá. Sociedad Hipotecaria Federal contrata al banco. Ajá. O el Infonavit, el Infonavit total lo operaba Banamex, el Infonavit para colocar el la cofinavit contrata al banco y el banco contrata al broker o a sus sucursales, pero hay bancos como g Money que no era un banco, que era una financiera, ajá, eh, no tenían sucursales, entonces tenían que operar a través de brokers. Y aquí vamos a empezar hacia esto. Y entonces los brokers eh, Tienes a veces, como me pasaba a mí, que colocábamos Simón y colocábamos Santander, colocábamos Bancomer, colocábamos Afirme y luego ni colocábamos tanto y entonces queríamos con Banorte y decía, ¿y cuánto colocas? No, pues no tanto ah, y entonces no te aceptaban a nosotros como broker no nos aceptó Banorte que yo coloqué hipotecas con Banorte y yo sostengo una hipoteca con Banorte en este momento ya como cliente pero no no a como, como empresa nunca fuimos contratados por, por Banorte. Nos, fue a través de SOC que se nos abrió esa puerta, igual que con Scotiabank, aunque ellos nos buscaron, pero ya estábamos ahí medio a gusto con SOC. Ah, entonces, el banco contrata a los brokers, pero el problema es que los brokers no pueden juntar metas para... Un banco es una compañía muy grande, o sea, muy, muy grande. O sea, ustedes vean... Hay un documental que a mí me gusta mucho, la decisión del presidente que hizo la Fundación Espinosa Iglesias, que fueron los dueños de Bancomer antes de la expropiación de José López Portillo en 1982. Y ahí ustedes pueden ver cuando José López Portillo eh, entra a las instalaciones de Bancomer y ahí va caminando, ¿no? Como, como que pues, ahora todo esto es mío, ¿no? Porque se lo quitó a los que eran los dueños antes cuando fue la expropiación en el 82. Un banco es algo muy grande y a mí me tocaba cuando yo estaba, éramos broker de Bancomer. Ir a la parte de atrás de, de Centro Bancomer y entras por atrás. Ahora ya es otra cosa, creo que no, no sé qué sea Centro Bancomer ahorita, capaz que sigue siendo lo mismo, pero, pero nos atendía eh, bueno, varios funcionarios y entonces. Eh, Sí, a través de cristales blindados, ya están todos los proveedores, desde proveedores de tintorería que yo no sé si ahí la, lavan ropa, o sea, seguramente, o sea, eh, y servilletas de los comedores, o a sea, muchas cosas, desde prove y todos los proveedores haciendo cola, pues trabajar para un banco es algo más, con Santander no era tanto show y todo eso pues, para que nos recibieran, ¿no? Entonces como es un banco es algo muy grande, no puede estar lidiando con, con personas que colocan Cero, una o dos operaciones al mes. Y entonces nacieron lo que se le llama los Master Brokers o algo así. Ajá. Que sé que es una palabra que, que los que venden desarrollos en Cancún y eso han, como acá ha parado. Pero Master broker significa SOC, Sinergia Operadora de Crédito, Creditaria. Las de un señor que se llama Eugenio, Eugenio Clic Credipcos o sea, como que, que él es uno de los grandes colocadores de, de, de créditos, o lo era, no no sé, yo tiene 10 años que no lo veo. Ajá. Eh, es muy buena onda. El, y así, eh, y entonces, estos ahora ellos, los master broker ya contratan a los agentes de, de crédito. Ajá. Y si ustedes, yo cuando era broker, esto que les expliqué ahorita es lo que le explicaba al cliente. Y yo no le iba a decir en cuánto estaban las tasas, le decía, y aquí están las solicitudes y fírmalas. Algo sé de esto, ¿no? Y a lo mejor que si tenía que dudas y demás, podemos platicar. Pero eso es lo que hacía un broker. Ahora vamos a ver qué hace el broker, el agente de crédito. El agente de crédito, esa es la opinión que yo tengo y ahorita vamos a empezar a esto. Ahora sí que me he prolongado, pero bueno, 10 minutos termino y empezamos a ver ya la estructura web de esta franquicia de creditaria. El broker, ¿qué tiene que hacer? Ya el agente de crédito tiene que captar clientes para el banco. Es un área comercial. Y cada banco es muy distinto. En bancos como por ejemplo so Scotiabank, te toca a ti correr buro de crédito, te toca a ti capturarlo en el sistema, te toca hacer muchas cosas. En Santander, solo dependiendo de tu nivel de colocación, tú te dan acceso al sistema o no. Y si no, lo hace un ejecutivo por ti y antes le podías entregar tus papeles, tu expediente al cliente. Pero captas clientes. Integras expediente. El expediente es importantísimo. Yo tengo aquí unos volantitos, por aquí andan, porque el expediente es donde el cliente te dice, ¿y cuánto mide? Y, y el baño, y la antigüedad, y el gas LP, y, y la vigilancia, y cuánto es de mantenimiento, y cuánto miden los estacionamientos, y el balcón. Ajá, ¿y, ¿y hay perros que ladren? Ah, sí, sí, hay siete perros que ladran. O sea, te van a preguntar 80 cosas que ni, ni idea tienes. Aquí en el expediente, y eso es lo que a mí me permitió entender muchas cosas, es donde le volteas la tortilla al cliente y le dices, o sea, sí, sí, hay, hay 21 perros que ladran, y, pero no se preocupe, apenas usted se mude se van a callar. Ahora, ¿podría usted cómo vamos de nómina? O sea, como que muchas de las preguntas del cliente son fantasías, son inseguridad, todos las tenemos en todas las cosas. Bueno, yo voy al doctor, claro que voy con inseguridad, etcétera, ¿no? Pero... El, entonces, el expediente, ¿en qué consiste? Vamos, a, El expediente se va a componer de tres grandes preguntas. Ajá, van, van a ver esto. Esto era mucho lo que yo le platicaba a los clientes. Ajá, que ahora hay un broker sucho por ahí que se llama Axel, que trabajó conmigo y que todo esto lo copia, porque ese tipo es una esponja y un imitador y un, y un ladronzuelo. Y un, yo, ya ven que yo no me guardo lo que opino, ¿no? Pero el banco les va a preguntar tres cosas. Y eso que se fue hace dos años de aquí, para que vean qué rencoroso soy. Yo, en serio creo que no me tomo las cosas personal, pero cu hasta cuando se llevó personal, se fue sin pagar dinero, se llevó con una computadora, un monitor, que, una computadora que nunca terminó de pagar, un monitor que era mío. O sea, claro que tengo derecho a odiarlo, aunque eso no valiera ni 20 mil pesos. Y él aquí fue muy trabajador y muy leal, pero ya me estoy desviando. Pero entonces, pero me enoja mucho porque esto luego yo él lo anda contando en sus capacitaciones, porque las pone en YouTube, en, en su Facebook de. Credi mejora que es el broker de Luis Ramírez y entonces oigo mis argumentos y me enoja usa mi sumadora ya no la usa desde que yo lo ando criticando pero claro que me arde pero bueno el banco les va a preguntar tres les va a hacer tres preguntas cuánto quieres con qué lo garantizas cuánto quieres interrogación con qué lo garantizas Y cómo me vas a pagar. Y yo creo que era un buen broker, digo, al grado que clientes que atendí hace 10 años todavía me siguen buscando, y yo ya se lo, veo que así se los turno a alguien más o qué, ¿no? Pero, pero sí, hay, hay, un cliente San Nicolás que le hemos sacado fácil, no creo que sacarás, les digo que nueve hipotecas a lo largo de, de 12 años, o sea, no sé, no, muchísimo, ¿no? Eh, una vez descrito, éramos cuatro hipotecas juntas, el mismo, en la misma zona de Cancún. Dos en el mismo banco, otra en otro banco, otro, otro cliente que se llamó Víctor, yo le saqué cuatro hipotecas, dos en, una en Santander y una en Afirme, y quince días después otras dos en Afirme, tres hipotecas de Afirme se llevó él. Ajá, o sea, sí tenemos mucha experiencia, o sea, como que eh, creo, o sea, eh, o sea, no, no el haber trabajado en tribunales, o sea, como que muchas cosas, y esto es como jurídico, es como que le vas entendiendo. Ajá. ¿Cuánto quieres? No, pues que quiero tres millones de pesos. Esa es una pregunta muy fácil de responder. ¿Con qué lo garantizas? Bueno, pues con la casa, con la garantía, la hipoteca sobre el inmueble, con el inmueble. Esta es la pregunta. 1, la 2 y la 3. La 1. La 2. La 3. ¿Cuánto quieres 3 millones? ¿Con qué lo garantizas? Pues con el inmueble. Para eso va a haber un avalúo, un expediente técnico. ¿Y cómo me vas a pagar? Ah, pues con dinero. No, dinero no tienes. Si tuvieras no me estarías prestando. O sea, pidiendo prestado. Me vas a pagar con tu trabajo. Me vas a pagar con tu trabajo. Y por lo tanto necesito saber a qué te dedicas, porque soy maestra de yoga. Ah, perfecto. ¿Desde hace cuánto tiempo? ¿Cuánto ganas siendo maestra de yoga? ¿Tienes eh, algún certificado? ¿En qué lugar ahí empieza el estudio socioeconómico? Si te lo hacen en el banco en el que te lo hagan, sino a través de estados de cuenta. Pero a qué te dedicas? ¿Desde hace cuánto tiempo? ¿A qué te dedicas? Y esta es la labor del broker. Averiguar esto. Responder esas preguntas. ¿Cuánto quiere? ¿Con que lo garantiza? Con un inmueble que está en Yautepec, Morelos. Mira, este es el expediente, ahí va la boleta de agua. Ah, ¿Y cómo me vas a pagar? Si ustedes piensan que todo el expediente es la respuesta a estas tres preguntas, no hay problema. O sea, empieza a facilitarse. Trabajo, ¿a qué te dedicas? ¿Desde hace cuánto? Desde hace seis meses. No no te presto. O sea, eh, con antigua laboral de seis meses, bueno, van a comer tal y si les prestaría, si fuera asalariado. Y fue un monto pequeño hasta donde yo me quedé. Tomen en cuenta que mis políticas pueden estar muy desactualizadas, pero no importa, porque yo realmente, eh, literalmente, lo que hago es, y lo que hacía era inspirar confianza al cliente. Las políticas, les aseguro que las pueden cambiar, o sea, y las han cambiado y las seguirán cambiando. Lo importante es que el cliente confíe que yo soy mejor que cualquier otro broker, y, y lo soy, o sea, sin lugar a dudas, no, no me queda la menor duda, aunque yo ya no bueno, sea broker, y, los, y sigo siendo mejor que los demás, sin lugar a dudas. ¿A qué te dedicas? ¿Desde hace cuánto? ¿Ah? Eh, y, y por eso insisto tanto en el expediente, porque el expediente últimamente se lo hizo para todos lados. No es que en Scotiabank te piden solo dos meses. Okay. Y, ¿Y qué pasa si la, eh, no está nombre del solicitante, el comprobante de domicilio? Bueno, dos consecutivos, lo que te pide San, Santander y los demás les vale, o sea, que no venga su nombre, hasta donde yo me quedé. Entonces, con un expediente universal que vaya cumpliendo las políticas de todos y un cuestionario, ajá. Que de ¿Cuánto mide? ¿Cuánto pesa? ¿Si fuma? ¿Si tiene SIDA? ¿Si tiene cáncer? ¿Si se tira del paracaídas? ¿Si anda en aviones que no son de aerolínea? O se le van a hacer muchas preguntas de así. Y todo va a falar, no, 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 en la parte de los seguros, ¿no? Ajá, todas las solicitudes y todas esas preguntas están en sus aplicaciones, en la sección de solicitudes. ¿A qué te dedicas? ¿Desde hace cuánto? Y en general, o sea, como yo creo que tengo, es mi opinión, una capacidad eh, medianamente buena para los clientes de crédito inspirarles confianza por eso en general yo yo no veía nunca vi incluso yo durante mucho tiempo sí fui broker y tenía este programa y nunca pedí que me dieran sus expedientes no los hubiera tomado porque tengo una personalidad ya muy marcada y al cliente le puedo decir mira tu expediente no viene completo o sea, o sea cuando esté me llamas no o sea pero a medias yo no voy a juntar papeles a medias o quieres que te, el banco te dé el dinero a medias ¿Ajá? O, o sea no o sea como como si se le habla bien el cliente a veces confía como con un médico ¿A qué te dedicas? ¿Desde hace cuánto? Y tal vez referencias o algunas otras cosas te puedan pedir, ¿no? Y entonces bajo esa óptica vamos a integrar un expediente. ¿Qué hace el broker? Capta clientes, integra expediente y ya después. ¿ajá? Es la paso A, capta clientes, paso B, integra expediente, paso C. Eh, lo presenta al banco. Para que el banco decida si toma o no toma el asunto. Y me dicen, ¿cuál es el mejor banco? Y yo siempre le decía a los clientes, no sé, ¿cuál es el mejor equipo de fútbol? O sea, ¿no? Pues que el Manchester. Ah, ok, ¿y cuántas veces ha ganado la Copa de Ecuador? Ninguna, ¿no? Entonces no es el mejor equipo. O sea, será el mejor equipo en ciertas temporadas en la Copa de Inglaterra. No en la Copa de Ecuador, ni en la de Paraguay, ni en la de Estados Unidos. Ni en la de México. Entonces, ¿cuál es el mejor crédito? Primero que nos autoricen y luego vemos. Imagínate que te autorizan y, y por eso hicimos la sumadora. Para que yo no tuviera que depender de estar trabajando con las solicitudes de los bancos. Porque luego te hacen llenar y llenar simuladores. Y luego el simulador del banco funciona en tu contra. Es que yo tengo el simulador que me mandaste de Santander en el que dice que hay 2 millones. Y podía decir 99 millones. Te autorizaron 1,400. Pero en el simulador que me diste decía 2 millones. Sí, sí, por eso es que yo no trabajo con material de los bancos. Nunca lo hice. Digo, con la solicitud, evidentemente, sí, ajá. Pero, pero en general, en la labor de convencimiento del cliente, yo trabajaba con mi propia sumadora. Siempre, siempre. Ajá. Eh, y entonces vamos a, a tener, vamos a suponer que te prestan en Scotia Bank. Que tiene fama de ser el, el mejor banco. de las condiciones financieras más amigables. Iba norte. Que tiene fama de ser el banco que más dinero te presta. Que capaz que eso es mejor. Ajá. Y entonces, que aquí te prestan en tasa del 11, 2 millones. Y aquí te prestan en tasa del 875, la que sea. Yo ya no me sé las tasas. Y no hace falta que se las sepan. Da igual. Ajá, o sea, da igual. O sea. Como un músico, o sea, lo importante es que leas la música, no que te la sepas de memoria, te la puedes también saber de memoria, pero no hace falta. Ajá, 8.75 escocha y te prestan 1.400.000. ¿Qué pasa si el inmueble vale 2 millones y medio? Aquí vamos a ver menos 2 millones y medio, menos 2 millones y medio. De crédito yo tengo aquí 2 millones, más 2 millones. Cuánto me falta? 500.000. mil. Aquí tengo más un Más un menos dos millones y medio. ¿Cuánto me falta? Un eh, ¿no? Si no me equivoco. ¿Cuál es mejor? Es que por 8.75 de 1.400.000 las mensualidades te van a quedar en trece mil pesos. Sí, o sea, y aquí 2 millones al 11 te van a quedar en 22 mil pesos. Sí, pero la diferencia en mensualidades, este es un ejemplo, la diferencia a 20 años, no estuvo en la tasa de interés, estuvo en el monto. Porque si me prestaran al 11% 1.400.000, capaz que la mensualidad queda en 15.500. Vamos a ponerlo aquí. Hubieran sido 15.500. Ajá. Sí, 15.500 está peor que trece mil pero se parece, no no hay diferencia si no pero es que veintidós mil la diferencia no está en la tasa la diferencia está en el monto porque aquí solo te falta tienes que tener ahorro de quinientos mil tienes que tener el ahorro de un millón cien yo quiero la de trece mil tómala o paga tu millón cien no lo tengo entonces pagas la otra ¿cuál fue el mejor crédito? el de 2 millones o el de millón la tasa de interés se vuelve ya solo una cuestión eh, estética una cuestión de vanidad ya no trasciende esa es mi opinión porque no de dónde va a pagar el cliente saben qué va a pasar pagando 22.000? mil porque en teoría si le si los ingresos sí tienen que dar porque si no no se los hubieran autorizado si me explico si no tuviera esto para pagar eso no se los hubieran autorizado esto es un ejemplo pero si, hagan cuenta que estos ya fueran cifras reales de qué sirve saber cuál es la mejor tasa si lo que necesitas saber es que él te autoriza a él. Y yo he visto operaciones en las que al mismo cliente Scotiabank y Santander le prestan 600 mil pesos de diferencia. <coughs> ya no digamos en la autorización, en el avalúo, que tal vez eh, yo he tenido operaciones en edificios de que el cliente decide comprar un edificio que tiene fachada protegida por el por el este de antropología e historias, ¿no? Ya el crédito de Santa, de Scotia Bank no va a operar porque Scotia Bank en sus reglas de operación no admite inmuebles con fachadas protegidas. Entonces, ¿de qué sirve la tasa si por operatividad de avalúos no va a pasar la operación? Entonces, como que ese es un punto bien importante en la que la gente le tiene que inspirar confianza al cliente, pero no respondiéndole preguntas. El cliente que se acostumbra a que le respondas preguntas, aquí en la oficina le pusimos nombre a eso, se llama la trampa de la información. Una vez que te pida información y le respondas, claro que le tienes que responder que entre qué calle y qué calle está y que cuál es el aproximado de tasas. Sí, miren, en Escocia la tasa es esta, pero quiero advertirte que no nos anticipemos, vamos a esperar a que nos autoricen. Ajá, porque el que te está prestando el dinero es el banco, no yo. Ah, entonces yo te puedo decir que la tasa es de Scotch Bank y te puedo decir la tasa de un banco japonés también. O sea, en Tokio vas a comprar en Tokio. O sea, necesitamos hablar sobre cosas realistas. La labor del broker hipotecario es juntar los papeles para presentarlos al banco. Y no es difícil. Los papeles de todos modos los va a juntar el cliente solo. Juntar los papeles hasta de memoria, me lo sé. O sea, identificación, comprobante de domicilio, dos consecutivos. Si no está su nombre... Pídanle dos consecutivos, da igual si está su nombre. Ya de entrada pídanle los dos y no averigüen. Ajá. Buro de crédito, eh, asalariados, carta de relación laboral, eh, nóminas, eh, número de sueldo social, estados de cuenta que reflejen las nóminas, eh, independientes, eh, estados de cuenta, recibos fiscales si los tiene, a veces pueden obtenerlos. Eh, Hay una parte en el en derecho civil que son los atributos de la personalidad, que son el nombre, la nacionalidad, el domicilio, el patrimonio. Bueno, hay un punto en el que las personas, o sea, como que nuestro nombre medio, tal vez nos lo podemos cambiar, no sé. O sea, creo que ahora con lo de los géneros y esas cosas sí, sí se lo pueden cambiar. Pero. Eh, Pero no po también podemos alterar nuestra nacionalidad. O sea, si ustedes tienen dinero, invierten en la isla de Malta, les dan nacionalidad de Malta y ya, y Malta es parte de la Unión Europea, entonces, ok, sí, sí pueden tener nuevas nacionalidades, pero eso no les va a servir mucho en México. Les servirá en otros países, pero en México no. Eh, el, el patrimonio es otro de los, de los atributos de la personalidad y el matrimonio lo... Lo, lo afecta. Entonces, por eso es que es muy importante entender que una persona casada por bienes mancomunados es un individuo, pero patrimonialmente ya no es un individuo. O sea, ya está, eh, o sea, como que ahora los, el buro de crédito del otro le pega, dependiendo del régimen matrimonial, ¿no? Y entonces, ese, pequeños conceptos jurídicos que ustedes puedan tener como que muy, muy claros, no son difíciles, les aseguro que no son difíciles. O sea, de derecho es como de las carreras menos difíciles, yo creo. O sea, no, ya, no, no es medicina, o sea, no, no es algo así. Ajá. El... Y, y entonces, o sea, acta de matrimonio, si, si estuviera casado, ajá, o tal vez por alguna razón... Eh, hubiera estado casado y entonces hubiera algún tema del inmueble, bueno, pues, sentencia de distribución de bienes, etcétera, o sea, no, no no se preocupen. Yo recuerdo mucho una vez que en Santander le tramitamos crédito a una de las personas así más. Hasta un día en la transmisión, ahorita no lo voy a hacer, les pasé el buro de crédito de esta persona tapando su nombre. Tenía un buro de crédito como de, no sé, treinta y tantas páginas. Y tenía como. Ese momento creo que exageré y dije que con 90, pero no, no ya que lo vi no era cierto. Como treinta y tantos coches a crédito al mismo tiempo. Camiones principalmente. Un señor que se dedica a temas de mármol, o sea, muy, muy rico. O sea, cañón, ¿eh? o sea, que el que le vendía la casa hasta llegaba en Ferrari y tiene una escuela y hay autobuses en la calle, que los autobuses están en el nombre del que le vendía la casa, el del Ferrari, ¿no? O sea, que es una escuela muy famosa. Ah, es verdad que si la escuela, que no es, pero fuera el Petersen, bueno, el señor Petersen es el que estaba vendiendo, ¿no? Con su Ferrari. Y este el de el, 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 la, la, la otra industria muy grande, y, y como 100 coches. Y en Santander nos pidieron 20 mil papeles. Y nos pidieron un anexo para firma de buro de crédito. La solicitud de, de crédito puede tener anexos, ¿no? Yo no lo sabía, pero bueno, en ese momento lo supe. Un anexo para consulta de buro de crédito de la empresa. Bueno, ya me lo dieron, se parece a la solicitud, pues claro. Y un día, en otro caso, en Afirme, era también como accionista, y yo les dije a los ejecutivos, oigan, y el formato de de consulta de buró para empresa moral, en este banco no lo trabajamos. Yo les dije, claro que sí, sí lo trabajan, no lo conozco, no lo he visto, pero jurídicamente ya ha visto todo el sentido, claro que existe. No, no existe. Ya los dos días, oye, que sí, aquí ve el, el formato. Ajá, y, y así, o sea, como que muy pronto se van haciendo como de un sentido común, de que lo que aprenden en un lugar les va a servir para otros lugares, porque va a ser en algunas cosas bastante similar. ¿No? Pero así, esto es lo que hace un broker hipotecario: juntar papeles para presentárselos a un master broker, para que se los presente a un banco, para que el banco, con el dinero de la Sociedad Hipotecaria Federal, presten y financien la obra. Pero quería que conocieran esto, porque si ustedes pueden hablar de esto, les aseguro que el cliente, ningún broker chafa, les va a decir, ay es que le, le hizo un simulador de Santander. Bueno, yo diría ahorita, eh, aquí cualquier persona de la oficina hazme un simulador de Santanderilla, o sea, como si eso fuera a ser técnico o científico llenar un Excel, ¿no? Es el colmo y eso es lo que hacen los brokers. Te voy a llenar el simulador de Bank para que compares. No hay nada que comparar porque no te han autorizado créditos. Eso solo es una comparativa que confunde al cliente, que el cliente además les presente papeles para que ustedes lo presenten en todos los bancos ¿ah? para que ya no vea no vea cosas con nadie más. O sea, ustedes sí tienen que tener como que eso. Ahora todo esto fue que hizo el braco. <laughs> Me he tardado muchísimo. Ahora sí vamos a entrar un poquito a la imagen. De Creditaria, rapidísimo, ya, ya les expliqué por qué es el. Uy, vean todos los. Me equivoqué las cámaras. Ver qué es lo que hace Creditaria con su página web, ya solo eso, porque es lo que estamos viendo. ¿Por qué los asesores qué vamos a hacer de nuestras vidas si nadie le da like, like a nuestro Instagram? O sea, vamos a empezar a ver los de las otras franquicias y asociaciones, porque yo creo que mañana tocará Lampi. Ajá. Que ¿Cómo está el Instagram de Lampi? ¿no? Mucha ética y mucho. Creditaria es una empresa española. Si ustedes se dan a Creditaria, ajá. Creditaria, Créditos Hipotecarios México. Pero esta debe ser un Creditaria particular, o sea, como que que les dejan hacer. Había uno que se llamaba algo como de hipo, un hipopótamo y que su logotipo era un hipopótamo morado, estaba muy bonito. Ajá. Credipos, no me acuerdo. era un Creditaria, pero no usaban el nombre de Creditaria, pero era como excepcional. Y Creditaria vamos a ver, pago rápido y seguro, consultores hipotecarios si eres desarrollador, nuestra franquicia contacto, socio activo de la asociación bancaria hipotecaria, Oye, yo tenía mi certificación de la asociación bancaria, también, yo, pues me la hicieron tomar, y, y si mal no recuerdo que de 50 preguntas saqué solo una mal solo una persona sacó más calificación que yo y varios habrán sacado igual que yo, no, no digo que yo fui el segundo Habrán sabido varios, pero vean hipotecario, pyme, desarrollos inmobiliarios franquicia hipotecaria, franquicia pyme una franquicia pyme, pues infeliz el que quiera dedicarse a, de, a puro pyme, pues no, no creo que haya muchos créditos de eso. Soc le, le ha apostado mucho y también le ha apostado mucho a, a los seguros ahora, pues, claro, porque ya nos están colocando las hipotecas. ¿Ah? Crédito hipotecario, crédito pyme, no quiero ver eso, somos la franquicia más grande de asesores hipotecarios en México, no creo que sea cierto, debe ser Soc. Aunque creditaria creo que está creciendo mucho y capaz que es más grande ya, pero creo que no, yo me quedé en que no. Más de 420 franquicias en la República Mexicana. Oh, imagínate, eso es negocio. ¿eh? ¿Cuánto, ¿Cuánto venderán cada franquicia? No, no tengo idea. ¿300 mil pesos? Hagan cuentas. Hagan cuentas. Sokia también las vende, pero antes no las vendía. Ese es el negocio. O sea, venderle cosas a otros. O sea, no. No, no. Perfil ideal para el éxito de la franquicia hipotecaria. Experiencia de broker hipotecario. O sea, que tengas experiencia como broker. Experiencia en banca comercial, hipotecaria o PYME, afines al sector financiero. ¿Por qué invertir en una franquicia de créditos hipotecarios? ¿El comisionamiento más alto, rápido y seguro del mercado? Sí, seguro en el sentido de que los bancos pagan, sí, sí o sea, sin duda. Pero más rápido. Yo tuve, operaciones que duraron más de un año. No, no, no es cierto. Seguro, sí, o sea, no te van a transar una hipocomisión, pero sin metas de colocación. Correcto. El pago de comisiones es más rápido en el sector. Si creditaria creo que te paga el día de la firma o al día siguiente. SOC te paga hasta tiempo después o te lo puede pagar el día de la firma pero te, te fa hace factoraje, o sea, te, te descuenta una cantidad. acceso a centros hipotecarios de cada banco? Pues sí, si vas a trabajar para los bancos, o sea, sí, ¿no? Es como que voy a poner, voy a trabajar en el sitio de taxis de alguien. Y me dijera acceso a las gasolineras. Ah, no, no, mira, en este sitio tengo acceso a las gasolineras. Sí, evidentemente. Pero, pero bueno, sí es un punto porque yo no tendría acceso a eso. Porque yo no soy un broker hipotecario y si quisiera hacerlo, pues tal vez no tengo acceso a eso, porque los bancos puede ser que no quieran darme acceso a eso, ¿no? Capacitación de arranque y actualización constante por medio de la Universidad creditaria o sea, Ahí está la Universidad SOC también ya. Muy bajos costos por arranque y operaciones. Vamos a ver la franquicia, ¿no? Pero, o sea, no creo que sean muy bajos costos. Un negocio con garantía de éxito y con un esquema de franquiciamiento único en el mercado. Garantía de éxito. Yo tuve un primo que o se Diego, él tuvo una franquicia creditaria y la, la traspasó no 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 creo que a él tal es la garantía de éxito no estaba vigente en aquel momento, ¿no? Porque si fuera garantía te devolverían tu dinero. Eso significa garantía, que alguien paga. No no que solo que sí, sí, te garantizo que todo va a estar muy bien. Ah, fírmale aquí. No, no eso no es una garantía. La garantía es que alguien te responde. Los servicios que proveen las franquicias de México no tienen costo para el cliente. Es un error. Primero sí tienen, porque el cliente lo paga a veces en la comisión por apertura, o a veces en el propio interés, porque el banco lo paga. No, no nada es gratis. Sin embargo, eso no es un plus. El asesor debería tener cobrar como lo hace Quirón, que es el broker de, de Tecnocasa que vimos ayer. Ajá. O sea, es, no tienen costo para el cliente. Si no tienen costo, pues porque básicamente llenan solicitudes y no hacen nada, no dan una asesoría como la que yo planteé, ni te presentan ante varios bancos, nada, nada, no, ahí sí, ahí sí le están haciendo de gestor, bueno pues, está bien, es un gestor gratuito. Ajá. Bueno, no gratuito, le pagarán después ante el resultado. Es un gestor comisionista. Yo sí creo que un profesional, como un médico, como un veterinario, como un lo que se les ocurra, el señor de los puestos del taco de canasta, si tiene que tomar un taxi porque empieza a llover y tiene que darse su, su canasta de tacos de canasta, pues el taxista le va a cobrar. Todo el mundo cobra menos nosotros, los brokers y los asesores. Somos los únicos que trabajamos hasta el final a ver si de milagro todo sale bien. Asignación de un gerente especializado para la operación diaria y sin costo adicional. Por gerente especial tal vez se refieren a alguien que te opere el sistema. ¿No? Un modelo de negocio adaptable para cada perfil de inversionista y su tipo de mercado. No, no sé qué significa eso. Ajá. Publicidad institucional en medios masivos sin costo adicional. Y tal vez te pasan clientes, es posible. Sistemas operativos y tecnológicos para la correcta operación hipotecaria. Entonces, eso es como lo del gerente, medio parecido a eso, ¿no? Asesoría del área de marketing y diseño gráfico para correcta comunicación y publicidad de la franquicia. Ajá cloud Creditaria, tu oficina portal en todo momento. Si es tema Smartview, todas las herramientas operativas y notificaciones en un mismo lugar. Eso está bueno. Ajá. Te invitamos a registrarte, sesión informativa. Pero entonces, yo, yo tengo una opinión muy negativa de las franquicias. Una, una, una marca reconocida internacionalmente como Burger King, McDonald's, la que se les ocurra, no opera bajo franquicia. Ellos operan sus restaurantes, o tal vez en otros países operan como franquicia, en Estados Unidos sí. Ajá, pero esto no es Burger King ni es McDonald's. O sea, aquí sí es algo ma más normal. O sea, o sea, es algo más. Sí, sí me explico, o sea, eh, es la opinión que yo tengo. Pero bueno. Franquicia Pyme, pues lo mismo, pero para los créditos empresariales, etcétera. Vamos a ver sus redes sociales, porque eso es lo que yo quiero ver eh, mucho, más de 10 años, etcétera. 420 oficinas, sería interesante saberlo, ¿eh? Sería interesante saber si sí, sí, sí hay... Vamos a ver, Facebook. Link, eh, Twitter, LinkedIn. Porque es lo que quiero mucho, que veamos los asesores, para ver cómo nos está yendo. Porque si nadie da like a nuestros Instagrams, les enseño el mío. Ajá. Bueno, está triste. Pero si tampoco les dan like a ellos, algo distinto tendremos que hacer, ¿eh? Y tratar de ver qué están haciendo ellos, porque ellos sí tienen áreas de marketing de tiempo completo. O sea, que no son como nosotros, que somos todólogos. Ellos sí están de tiempo completo en la área de marketing. Vamos a ver aquí el, el Instagram de nosotros. Para que vean, pues, que en serio, a pesar que lo estamos queriendo dejar bonito, para que vean, ¿no? el creditario está en, el, en la lona y yo estoy en el cielo. No, no es cierto. Yo estoy en la lona. Ajá. ¿Por qué no se me abre aquí? Y entonces quiero ver qué están haciendo las franquicias. De eso se trata esta transmisión. Aunque ahorita me detuve mucho en qué hace un broker Pues para que ustedes lo conocieran. Bueno, desde mi perspectiva, tal vez otros les dirán que otra cosa, que asesoras al cliente. Ajá. Sí, yo creo que nos tenemos que... ¿Cómo que fue a persona? Ah, sí, Candid seguramente se refiere a Axel, al que yo les decía que se fue aquí sin pagar la computadora. Ajá. Y aparte se fusiló personal y ni les puedo pagar y ya el personal. Sí, yo creo que sí, Algo así tenemos que empezar a hacer y empezar a ver... yo y trato de empezar a tratar de pensar qué hacer pero este es nuestro propio Instagram se está tardando un chorro en abrir no sé por qué está tan lento el internet pero pero el esta es nuestra publicación de hoy que vamos a hablar de creditaria y estamos poniendo una captura de pantalla de su propia página ajá pero estamos haciendo nuestros propios como que pósters y demás pero ver qué podemos hacer para provocar. Y tal vez los clientes no quieren conversar con nosotros en Instagram. Tal vez ni siquiera están en Instagram, así que no van a poder conversar con nosotros. Pero vean, te, hemos hecho un chorro de publicaciones. Qué, qué chapa que esté tan lento esto. Aquí está el Facebook de ellos, el LinkedIn de nosotros, aquí está. Creditaria Tecnocasa. Está, ahorita voy a hablar con ellos que. Que si van a hacer aquí altas y bajas, también aquí. Ajá. Eh, pero así estamos haciendo nuestro propio Instagram, está quedando mono le estamos poniendo lo de las redes sociales de cuando las transmitíamos y más, pero si está costando trabajo que la gente, no, no los clientes no están no está queriendo ver los inmuebles, etc o sea, vamos a tener que ver y por eso es que quiero que veamos esto, ¿no? O sea, que ahorita vamos a ver qué está haciendo esta franquicia con 240 oficinas. A ver, entre 240 oficinas, ¿cómo tienen el Twitter el Instagram institucional? Capaz que igual de abandonado o capaz que lo tienen hecho una maravilla, ¿eh? O sea, eso es lo que quiero que veamos en esas transmisiones. Que aprendamos de los que son grandes. O sea, bueno, creditaria a mí no se sé me hace que sea... Sí es muy grande, mil veces, 240 veces más que yo, seguro sí. Pero... Pero, o sea, no, no es Banamex, o sea, o sea, sí me explicó, o sea, no es Burger King. Ajá. Creditaria.méxico, servicio de asesoramiento de crédito. Aquí está su Facebook. Promociones, 1 de septiembre, o sea, es su primer anuncio del 1 de septiembre. Pero vean, ¿no? o sea, Santander, HCBC, Scotiabank, Bank, Vanorte, Afirme, Ve por más y Banamex. O pues está bueno. Esta publicación está buena. No, en Facebook no le puedo dar Zoom pero la jalé y la llevé acá arriba, ¿sí vieron? Y aquí sí le puedo dar zoom. Ya está. Ajá. Santander Hipoteca Plus tasas de 775, 0% de comisión de apertura durante el tercer trimestre de 2021. Eh, en el Feromar, Sobre Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre. Ok, pero este es del primero de septiembre, es la publicación. O sea que tiene 43 días que no tocan su Facebook. Porque esta es la más reciente, septiembre de 2021. Está muy buena. Porque aquí dice tercer trimestre, pero dije este ya terminó y estamos en el cuarto trimestre. Ajá, o sea, uno tiene que muy rápido como que identificar esas cosas. Comisión de apertura durante el tercer trimestre, viva México. Eh, aplica para adquisición, mejoras, remodelación, terminación de obra, eh, construcción de vivienda, liquidez, sustitución de hipoteca. Requisitos. Hipoteca Free, Ajá. Scotiabank, Switch, desarrolladores. Ajá. Las promociones de desarrolladores, usar, hasta donde tengo entendido, puede estar equivocado, pero en algunos bancos, en eso sí estoy correcto, en algunos bancos, en Scotiabank no lo sé, no son extensivas para nosotros los brokers. Eh. A plaza 3, HCBC, 23 de agosto, adquisición, pago de hipoteca, nuevo costor de salmillar, aforo, va norte, mejora y remodelación, tasa del, desde el 8. Se considera valú origen, 0% de comisión de apertura, financiamiento de gastos notariales, sin incorporación de ingresos, consulta a tu ejecutivo, afirme. Está bueno, o sea, sí, por eso sí creo que tenemos que estar siempre revisando lo que están haciendo los demás para poder aprender. Ajá. Y vean, aquí promoción es creditaria. Pues, li, pasen esto a 20 ahí, pues, no se borren lo creditaria y háganlo como propio, ¿no? No, ¿no? O no, háganse su propia cosa. Pero está bonita, sí está bonita esta. Con su banderín de los colores de la bandera, está bonito. Y aquí abajo el sombrero y las maracas. O sea, está, está padre y sus fuegos artificiales. Último estado de cuenta, desarrollos, vigencia. O sea, está bien, o sea, sí. Pero esa es la publicación más reciente del Facebook. Vamos a ver qué más habría. Cero comentarios en la publicación. Bueno, Laura Carmona le dio un like, o sea, 26 veces compartido, está bien, o sea, 17 likes, ¿ok? Entre 240 oficinas, me cuesta trabajo que sean 240. Creo que están tomando en cuenta a los agentes independientes que trabajan, que están dados de alta con ellos. Ah, no, pero entonces esto está fijado, ¿ok? Correcto, esto está fijado y esta es una publicación de hace una hora. Claro que se si han tocado su Facebook. Pero no, yo voy viendo de arriba hacia abajo y no leí que la publicación estaba fijada. Si sí han puesto publicaciones más recientes, pero sí, ya que la desfijen, porque ya no estamos en septiembre. No pases más noches de miedo, estrena ya tu nueva casa con ayuda de Creditaria. Conoce nuestras promociones. Vamos a ver: promociones de octubre de 2021. Ahora sí, está ilegible, salvo alguien que sepa que lo puedes llevar acá y hacer grande. Y aún así está difícil de leer, ¿eh? O sea, vean, o sea, sí, ya está muy pixeleado. Creo que tienen que hacer eso, sí hay que tener mucho cuidado. Este póster seguro cuando ellos lo hicieron en PowerPoint o en Photoshop, se pues estaba súper bien las letras, pero ya en Facebook no. Facebook comprime las imágenes. Entonces, esto yo creo que sí lo puedo leer, pero aquí, comisión por apertura, podemos eh, tomar el valor del desarrollador para revisión al banco, tasas preferenciales. Aquí la palabra preferenciales la puedo adivinar, pero claramente es ilegible. Así la puedo adivinar, Ajá, pero pero así, entonces tienen que cuidar tal vez el tamaño de sus publicaciones. Eh, sí, se puede afiliar entre los chats y sí, abrir un chat donde pongamos nuestras páginas. Sí, las profesiones de desarrollos por Canal Broker son las mismas. Perfecto, Isaac, yo eso no, no lo sé. O sea, yo, 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 yo sí tiene mucho tiempo. Tal vez ya, ya tenga más de un año que no coloco. Mi última hipoteca habrá sido por ahí de junio del año pasado. O sea, más de un año que no coloco hipotecas. Ajá. Pero sí, o sea, y que bueno, okay sí, sí, es normal que. Yo yo sí recuerdo mucho en los chats de, de que había de SOC, que a veces mencionaban eso, de que por qué nos lo hacían extensiva. Ajá, Santander, y aquí ya están por separados, es correcto. Pues HCBC, Van, Regios, Cochabank, AFIRME, está bien. linda tu patrimonio. Pero sí, está bonita las calaveritas, está padre, día de muertos. O sea, como que tal vez sí el poder apoyarte de este tipo de material, tener una buena salud financiera es vital para adquirir tu vivienda, por lo que tendrás que trabajar en tus finanzas antes de realizar la solicitud. Te decimos cómo lograrlo. Bitly, a ver esto que es. Tal vez un webinar, un blog, ¿ok? Entonces Estamos viendo, sí si, si en activo su Facebook, o sea, como que mejora la salud financiera, 13 de octubre, tweet. Ajá, sí, no sé. Ajá, y así cuida tu salud financiera sí si alguien está pudiendo hacer como que este tipo de artículos y publicando y eso yo creo que sí sería válido pedirle a tus ejecutivos que los lean o sea para que tengan tema de, de conversación o sea porque mucho la con el cliente la la plática creo yo es ca causarle confianza ajá si tú le pudieras etcétera no o sea como que sí y si esta franquicia te está dando todo este tipo de, de Soporte, por decirle de una manera, ¿Ah? pues yo creo que los ejecutivos tendrán que sí leer, leerlo mucho. ¿Y qué tipo de persona quiere ser 23 horas creditaria? ¿Ah, un like. Eh, 11 de octubre, las franquicias exitosas se basan y están publicando dos veces al día. 9 de octubre, con ser y definir los estados financieros de una empresa sirve. Un like. Mejora las condiciones de tu hipoteca de nuestro socio. Ve por más. ¿Ah? Un like. Así vean ellos con 240 oficinas ni, ni ellos se dan like solo el señor casi las publicaciones se da like yo le voy a dar también like aquí con el paso de los años las franquicias hipotecarias han ido ganando popularmente los inversionistas debido al bajo riesgo y alto retorno de inversión. O sea, es, es, bajo riesgo, ahora creen cuánto las venden, ¿no? Te compartimos el paso a paso para solicitar un crédito hipotecario con una institución financiera con este checklist. Checklist solicitud de crédito hipotecario. T todas nuestras páginas estarán en un checklist similar, no, no lo vamos a checar, para que yo pueda ahorita entrar a todas las redes sociales, ¿no? promociones durante octubre, Banregio y Escocha Ajá. Aquí ni el que hizo la publicación le dio like y a ese ladillo. Los remates hipotecarios han adquirido fama con el paso de los años y cuentan con ciertas ventajas. Como tener es con hasta 40% de menos de su valor comercial, pero también con otros aspectos que lo ponen en desventaja. Ya aquí al programa vino un experto en remates hipotecarios, Gustavo Sandoval. O sea, ustedes pongan ahí en nuestro canal de YouTube y lo pueden ver. Ajá. Condiciones de contratación de un crédito hipotecario con Santander y HCBC. Santander, HCBC promociones van Norte, un like. O sea, vean, es que es que sí está difícil que el cliente interactúe contigo en redes sociales. Esta franquicia que le están echando muchas ganas, que tiene una imagen bien bonita. Y les dije que a mí Creditaria no me cae bien. Pero vean, esto como es octubre, todo tiene hojas de otoño. Ajá. ¿Ya vieron cómo cómo va, va estando bonito? O sea, afirme sus hojas de otoño. Está bonito, o sea, por eso hay que estar revisando lo que hacen las franquicias para que nosotros lo podamos aprender imitar, etcétera, ¿no? Ventajas y desventajas de comprar una casa, ya lo vimos. Vanorte vigentes, si vigentes durante octubre. Creditaria México, 1 de octubre. Existen dos formas principales de adquirir un inmueble: una es con recursos propios y otra es a través de un crédito hipotecario. Sin embargo, dada la situación actual, vale la pena endeudarse. Hoy analizaremos qué tan rentables adquirir un crédito para comprar una vivienda. Link. Vamos a ver. Ahí lleva el blog. Ajá. Está bien, nos sea, están generando material para que los asesores pudieran tener temas de conversación. Feliz día para todas las personas arquitectas. Día del arquitecto. Promociones de octubre. Y vamos a ver aquí septiembre. En septiembre, a ver cuál era la imagen, porque no era de otoño. El patria, ¿ya vieron? Todas las publicaciones de septiembre tienen el sombrerito, como la que tenían fijada hasta arriba, que ya lo han desfijado, porque yo me confundí creí que eran promociones vigentes, y no lo eran. Pero el sombrerito, vamos a ver, llegar hasta agosto. Ajá. Me voy a saltar todas estas, pero vean: cero comentarios, no les gusta, no, no me gusta. O sea, es que y la culpa es que si algo algo está difícil está difícil que la gente podamos David Ruiz muchas gracias Si David nos está viendo acaba de reportar un pago David es uno de nuestros supervisores de venta Ajá. Aunque eso es más bien como de la transmisión de las siete de la noche vamos a llegar hasta agosto 17 de septiembre para ver cuál era la imagen en septiembre O sea que no eran las hojas de otoño ni ni las líneas patrias iba a estar muy similar a su Instagram pero vean dos me gusta cero comentarios Feria internacional de franquicias. A mí las franquicias me caen muy mal, ya sé, es lo que les decía. Porque como que agarran gente que, que tiene una liquidación de un empleo ajá, y, lo, y les bajan eso. Y los ponen a, a vender depilaciones o hipotecas o lo que fuera. Y tal vez ni tengan experiencia para sacar eso adelante. Es la experiencia que yo tengo. ¿eh? Si quieren un día puedo hablar de eso. Agosto. Aquí van a empezar a ver. Creditaria, ¿sabías que Vean, en agosto como que no hubo una imagen, seis cosas. Como que eso de poner de, de cada diapositiva, ponerle un pie de página dependiendo el mes, desde septiembre y ahora octubre, parece que eso es nuevo, eso lo acaban de implementar. Por eso es bueno poder ver esto, un like, celebramos 14 años de cumplir los sueños de miles de mexicanos. Ajá. Vamos a ver rapidísimo, ya, ya vimos que en agosto no hubo pies de página. Ajá. Vamos a ver este, este su blog. Su Facebook, cuando son las imágenes que yo maximicé, su Twitter, por ejemplo, 4.000 seguidores. Ese está bien. Lo voy a recargar porque seguro cuando lo abrí. No tenía logo, pero eso es porque abrí varias páginas a la vez. Y mi internet se puso lento. Creditaria Amex asesores hipotecarios y PyME, conseguimos el mejor crédito para ti. Eh, y de acuerdo a tus capacidades financieras, te cerramos sin costo. El sin costo no es una ventaja. El cliente no agradece que sea sin costo, ¿eh? simplemente de todo el lo está viendo por otro lado. Debería decir con costo. Yo, bueno, que Creditaria haga lo que ellos quieran. Pero yo creo que los asesores debemos cobrar por nuestro trabajo. Franquicia experta, 31 de enero de 2020. Bueno, press tweet fijado. Ok, vamos a ver. Aquí. Una hora están repitiendo las publicaciones. Seguro las sueltan desde Instagram, igual que el otro. Y las sueltan desde Instagram y aquí se van replicando. Porque van a ser las mismas. Pero van 8 de octubre. Ah, con sus promociones. Ya. Lo mismo, lo mismo. Las van soltando, creo yo, que en Instagram. Eso es lo que está pasando. Ajá. Lo mismo, entonces, este es un clon del tweet, también sin una un retuiteado, cero comentarios, ningún like. O sea, bueno, o sea, como que las flores ya tienen casa, vamos. A ver. Ajá. Y así crédito hipotecario aquí están usando, si mal no la pura publicidad del banco. Ajá. Eh, creditaria México consigue tu crédito hipotecario. Contás el 7.9 con Afirme. Acércate a los expertos hipotecarios. Afirme es un banco difícil. ¿no? Ya les puedo contar historias de terror de, de cuando trabajé con ellos como broker. Hipotecaron una vez la casa de al lado y me creí echar la culpa a mí. Yo les dije oye ¿y el avalúo lo hicieron en la casa de al lado, o en la casa correcta. Bueno sí, pero entonces un tema de la notaría, no es mi culpa. O sea yo, yo no hice la escritura, yo no fui al registro público a hipotecar la casa equivocada, ¿no? Ah, el, no sé si el notario del banco que lo haya pagado, pero yo les dije que yo no lo iba a pagar. El avalúo está hecho en la casa correcta, qué tontería. Ajá. Bajamos la tasa. A 8. Sí, es una... una, aquí, sin comentarios. Imagínate, ¿no? Que quieres vender tu casa y te la hipotecó el banco. No, porque tu vecino una vez. <laughs> qué cosa. Ah, miren, nueve ¿no personas que estudiaron en la misma institución que yo trabajan aquí. ¿Quiénes? ¿Quiénes? A ver. Vamos a chismosear. Pan luna. No ubico a ninguno, ¿eh? yo, yo estudié en el ITAMI nos decían que ahí todos íbamos a ser muy importantes. así que mucho. Y pues no. Veo a mis compañeros y la verdad pues no. LinkedIn, vamos, LinkedIn es una red difícil. A ver, vamos a ver sus publicaciones, cómo van. Hace una hora, aquí sí están de manera muy activa. Ajá, no, o sea, publicando, pero, pero la gente no interactúa. Ese es el tema. A, a, añade la primera reacción. Escribe el primer comentario. Escribe el primer comentario. Están generando material de mucha calidad, eso sí. Letras pequeñas, deberían ser las más grandes. Los adultos mayores no leen bien de lejos. O sea, yo lo sé porque yo vendo aplicaciones para celular y me, me queda muy claro. Ajá. Festejamos a lo grande, tasa tal, tal Scotia bank. Ajá. Cero comentarios, dos likes, cero comentarios. Sí la tenemos muy difícil, ¿eh? o sea, Creditaria no es una empresa pequeña. Creditaria México, 1070 suscriptores, 50 vistas, hace tres semanas, hace un mes, hace un mes, hace dos meses. Dos meses. Vídeos de 25 segundos, 5 minutos, 1 minuto. Sí, y es difícil porque levantar un canal de YouTube. Yo, pues porque vengo aquí, digo puras barbaridades, ¿no? Y el que quiere me ve. Pero no hay ninguna marca que yo pueda desprestigiar. Puedo echar algo de veneno, pero pero eso es, yo soy ajeno a esas marcas. Eh, creo que tal vez en parte por eso tal vez es eso que me corrió. Porque me la pasaba criticando yo a los de la UPIM y no sé qué. Y así. Pero... Creo. Y además porque no colocaba hipotecas. Es válido, ¿no? Pero... Pero sí, ellos que no pueden, así como yo, simplemente ponerse a transmitir y decir barbaridades. Ajá. Es difícil levantar un canal de YouTube. 67 vistas, 50 vistas. Antes de verano, porque sí, estas transmisiones me ha costado trabajo levantarlas, ¿no? Pero antes nosotros diario juntábamos 100 vistas no una vez a la semana diario 100 y tampoco somos un canal muy grande ellos tienen más suscriptores nosotros tenemos en este canal casi 1.400 y en el otro 1.600. no cuántos tenemos en este 1.200 en este da igual los que sean eso no importa bueno o sea pero sí menos que ellos pero no tan tantos menos pero sí crédito de construcción Juan Cusaga compra terreno Juan Casuga Casuga yo dijo que yo no soy disléxico y chance sí de lo soy en City of seguimos buscando está lejos el monitor de mi van puedes tirar la mano y no llego o sea, todavía estoy lejos de la cámara todo esto antes de llegar al monitor o sea sí sí está lejos o sea pero tal vez sí soy disléxico caso de éxito -bro de hipotecario héctor Córdoba, 170 vistas un minuto 58 segundos 55 y 600 seiscientas vistas aquí esta parte de cuando hacían los bro -bro hipotecario cuando estaban haciendo estas entrevistas de fondo azul creo que su canal tenía más vistas que ahorita no, que ahorita han agarrado como una Ajá. y vamos a ver su 2000 seguidores en Creditaria Mex, su su Instagram, y van a ser las mismas publicaciones, vamos a ver, 7 likes, 4 likes, 9 likes, igual que vamos a contar, ya con esto termino la transmisión si no hubiera comentarios, pero vamos a contar cuántos comentarios en lo que da el mes en Instagram, 0, 0, 0 likes pueden ser varios.

como que de juegos artificiales. Y vean, y aquí están aquí están poniendo otras publicaciones y estas están buenas, eh. Buró de crédito e historial crediticio. ¿Qué son y para qué sirven? Liderazgo transformación, transformacional y las ventajas para tu negocio. Digerencia, diferencia entre flujo de caja neto y utilidad neta. ¿Cómo funciona la inscripción al Registro Público de Propiedad? Está buena, es, yo no sé qué diga, pero de que vale la pena leerlo, vale la pena leerlo. Para conocer ese y otros similares relacionados a la compra-venta, visita nuestro blog. Link. Ah, claro. Pero aquí hay que tener como mucho cuidado. Instagram no nos permite poner link envío. Ajá. Instagram no nos permite poner links en nuestro. Esto. Solo a las cuentas más grandes. Ya lanzaron un plan piloto Instagram. Pero solo con 30 marcas en las que está Adidas, Puma, Nike. O sea, las grandes marcas de moda. Las de los perfumes, no sé cuáles. Ajá. Eh. Pero para que ellos puedan ya hasta cobrar con tarjeta y hacer tiendas línea en, en Instagram. Pero los demás no podemos ni poner links. Por eso dice link envío. Vamos a ver el link envío. que dice? Blogcreditaria.com.mx. Saludos de, desde Puebla, Memo eh, MacBeat. A sus órdenes, Memo, a sus, o sea, en lo que yo pudiera servirles y demás. Transmitimos diario. Mañana, yo creo que si no hubiera temas, pero les. Eh, vean la página de Creditaria Alfa. Ahí se acordó. Vamos a ver. Eh, tengo entendido que la franquicia tiene parte de sus propias redes sociales donde interactúan con sus clientes. Claro, claro, sí, sí es correcto que tienen sus propias redes sociales. Vamos a ver Creditaria Alfa. Sí, estamos enfocándonos en la franquicia, sí, es, es correcto, es correcto. Porque asumo yo que puede ser la más... Creditaria Alfa, por ejemplo, es un... Vamos a verla. Nuestro servicio no tiene ningún costo para ti, lo cual yo sigo insistiendo que es una ventaja. No sé para quién, pero no para el broker hipotecario. Adrián Mora, muchas gracias por su información. Sí, muchas gracias, Adrián. Esta página es distinta a la otra página. Nombre, teléfono, te garantizamos Creditaria Alfa. Este es algo que le llaman una landing page, que es una unipágina. Las nuestras, parcial. Ah, no, no. Por aquí tienen las demás. PIM, hipotecario, aquí están las demás. Me, me corrijo a mí mismo, es, no lo vi. Ajá. Pero que es una página hacia abajo. Quieres vivir en casa de tus sueños, eh, ya no te gusta la apariencia de tu hogar, pero no quieres cambiar de casa, remodela. El dinero cuando tú lo necesitas, sino cuando te lo quieran prestar, nosotros estamos contigo. Y vamos a ver sus redes sociales: Ajá. el Instagram de ellos, el Facebook de ellos. Y sí, puede que las franquicias hagan su propio esfuerzo, es válido, o sea, es completamente lógico. Ajá. La página esta es distinta a la de la franquicia y no depende de la franquicia, porque el dominio es completamente ajeno. No es Creditaria.com.mx y este es un subdominio ahí adentro. Vamos a ver, 300 seguidores. Ajá. Okay. ¿Cómo saber si estoy saludable financieramente? Vean, ellos están haciendo sus propias publicaciones porque están enfocándose hacia un tono, al menos esas, de amarillo, pero vamos a ver. Y ahorita vemos el, el Facebook. Pero, ¿cómo saber si soy financiero saludable, financieramente saludable? Ojalá no nos mande al blog. Ajá. ¿Tienes una buena salud financiera? ¿No hay páginas adicionales? Ah, aquí está, sí, hay, sí, hay páginas adicionales. Una buena salud financiera incide en muchas áreas y el estrés relacionado con el dinero te puede afectar de varias maneras. Tenga, tengo salud financiera cuando gasto menos de lo que gano, tengo suficientes ahorros para emergencias. Pago mis deudas a tiempo, planifico mis gastos con anticipación. Tengo suficientes ahorros para el futuro y mi carga de deudas es sostenible tengo un buen récord crediticio y tengo, y tengo los seguros que necesito. ¿Te gustó? No olvides darle like, compartirlo y bueno, guardarlo y compartirlo. Ajá. Ajá, está aquí, por ejemplo, esta ya es una franquicia en específico. Vamos a ver vamos a ver si damos con una publicación de septiembre. 8 me gusta. Creo que no hay comentarios. Dos me gusta. Dos de octubre. 28 No han hecho tantas publicaciones en el mes de octubre. Tres. Vamos a hacer las de septiembre. Una. Dos. Tres. Cuatro. Va a ser como doce. Cinco. Yo va a este paso. Seis. Siete. 8 9 instagram es una red social difícil ¿eh? yo yo hasta que tuvimos estos webinars de redes sociales que me acompaña que me acompañaba juan diego el, el publicista de las siete de la noche allá no sé cuánto íbamos cuántos íbamos ahorita los contamos de reverso pero hasta hace, hasta que vimos lo de redes sociales con ellos yo yo en serio y al día de hoy digo vamos a ver septiembre septiembre 2 de septiembre 28 de agosto Creo, o sea, a ver si no me equivoco, pero creo que cero comentarios todo agosto y todo octubre. Nosotros estamos igual, o sea, pero es lo que digo. ¿Qué vamos a hacer para que alguien nos pele en Instagram? O sea, no les interesa lo que hacemos. O sea, es la verdad, y, y en la publicidad de ellos está padre de, del registro público, de esto, se están esforzando, están haciendo un esfuerzo adicional al que está haciendo la franquicia, pero a la gente no le interesa nuestro Instagram. Eso es lo que yo estoy tratando de entender, cómo lo vamos a solucionar. Y vamos a seguir viendo acá, que ya dejé de contar. Pero uno. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12. Y dije que iba a tener 12 publicaciones, ¿no? Le tiene Ajá, o sea, como que porque las hacía contando y vi como que en qué fechas están publicando como cada tercer día, en tu cada cuarto día. Entonces da para para cuatro para tres para 12 publicaciones al mes a ese ritmo. O sea, pero lo están haciendo constantemente. O sea, sí están de manera constante publicando arrendamiento puro, anticipa tus ventas futuras, el dinero cuando tú lo necesites, arrendamiento, contabiliza todo lo que debes, impulsamos tu PYME, Creditaria Alfa, un emprendedor, Feliz Día del Padre. O sea, es que sí se están esforzando. O sea, porque yo les digo a todos: vamos a hacer publicidad del Día del Padre, del Día de la Madre, de Halloween, pum, y seis meses después, cero comentarios. O sea, es, es que es ese es el punto. ¿A ¿Qué podríamos hacer? Su Facebook. Ya, ya en un ratito tengo que irme a mi otra transmisión. Eh, para la otra transmisión, vamos a ver cómo me fue, no sé si bien o mal. A ah, Néximo luego podemos estudiar de Néximo, eh. Ajá, yo creo que podemos hacer Néximo mañana. Pero es que estaría franquizada, y quiero ver una asociación. Néximo lo dejamos para el viernes, yo creo. Mañana vamos a ver. Te cuesta entender los términos bancarios respecto de un crédito, nosotros te orientamos. Ajá. No comentario, la oportunidad no llega, se construye. Francis Bacon. En México, cada mes se abren cerca de 35 mil nuevas empresas. Fuente de entreprenuro. Sin comentarios. El emprendimiento siempre busca el cambio. Responde a él y cómo utilizarlo. Celebra siempre y emprende. Y aquí ya llegamos a septiembre, salvo que lo hayan puesto en octubre, pero, pero septiembre, eh, es, es, eh, septiembre, septiembre, vamos a ver todo septiembre. Es que si yo creo septiembre, 2 de septiembre, 1 de septiembre, 31 de agosto. ¿Cómo se va a acercar la figura del broker de hipotecarios y sus alianzas con los bancos que puede ayudarte a encontrar tu mejor crédito hipotecario en diálogos en confianza? En esta no hay comentario, en esta, tal vez en otras sí hay, o sea, le ofrece una disculpa, tal vez en aquí muy atrás, pero sí sí vamos a tener que. Y, y sobre esto, o sea, ya, ya viendo Tecnocasa y viendo Creditaria, que Tecnocasa es una empresa con una disciplina interior muy fuerte. Si aún así las redes sociales ni ellos mismos las pueden, sus familiares, ahora sí que darle like. Sí, creo que vamos a tener que plantear algo distinto, no, no sé. Creo que se va como que. sí, nos vemos, Adrián, a sus a sus órdenes, Adrián. Creo que es, es solo una idea, ¿no? Pero creo que lo que vamos a tratar de proponer, a ver si los demás están de acuerdo genérico, no de contacto, no de opcionar, no de nada de esto, ¿no? Pero genérico, crear una marca, o sea, genérica nada más, y de lo que sea, no importa. Y ahí entre todos ir tratando de ayudarnos, ¿no? O sea, como que poner un póster del registro público, pero que no traiga el otro tipo de nadie, para que todos lo podamos usar como propio. Y todos ahí, si entre todos los que estamos ahí, eh, los, en, la, en la plataforma de opcionar hay más de 200 asesores, ¿no? O sea... Eh, ya que ellos ya van a decir, bueno, ok, no tiene logotipo de nadie, me lo llevo, lo publico y no sirve de nada. Ok, es, es cierto. Pero si ahí pudiéramos entre todos estar tratando de ver. No, 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 no sé. Creo que tenemos que hacer una interacción, ya no en red social y que los demás nos acompañen, porque eso no le está funcionando a ellos y no le está funcionando a Tecnocasa. Y no creo que les haya funcionado a Neximo, que vamos a ver el viernes, ni a Lampi, la que vamos a ver mañana. Ajá. Creo que, a ver, a ver qué opinan, ¿no? Ya somos muy pocos, pero creo que la idea un poquito va a tener que ser esta. Vamos a tener que crear algo que se llame como la comunidad inmobiliaria. No se va a llamar así. Lo podemos ir platicando y viendo qué opinamos. O sea, la comunidad inmobiliaria, que tenga un Instagram, un Twitter. Un, un todo un nada más y que sea despersonalizada no voy a salir yo o sea porque obviamente ahí sí ya y, y, y me voy a hacer publicidad yo no no se va a tratar de eso y que sea algo abstracto ajá, que se llame la, otro nombre ese está muy chafa pero hagan de cuenta la comunidad inmobiliaria así se va a llamar y que si hay una noticia de no sé qué eh, en el Twitter ajá, le pidamos a ver qué opina usted o sea, es buena que como es como a finales del año pasado que iban a poner plusvalía en la Impuesto a la plusvalía. Ajá. Sí, Sacortega Candy, muchas gracias. Información, bendiciones para todos. Sí, o sea, yo creo que lo que vamos a hacer es una cosa genérica, pero que no sea de nadie. Generando material para que todos lo puedan tomar. Pero que si sale una cosa de la comunidad de, 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 de la plusvalía, del impuesto a la plusvalía como el año pasado, entonces arrobemos a los diputados que están haciendo eso y les preguntemos, oiga señora diputada de la Comisión de Vivienda, ¿por qué hace esto? ¿Podría usted? Lo que fuera, Ajá. y empezar. Y que si pasa, no sé qué, que en tratar de empezar a robar a gente importante que ellos sí tienen comunidades activas. Vamos a ver el Twitter de quien se les ocurra, de Marcelo Ebrar. Digo, ¿quién se les ocurra? O sea, eso no importa. Ya tiene TikTok, creo que Diego Fernández de Ceballos, no, no sé, o el Marcelo Ebrar. Y creo que es lo que tenemos que hacer: generar material para tomar, pero adicionalmente. Tratar de empezar a comunicarnos hacia arriba, porque hacia el lado, que es el cliente, el cliente no está abajo, el cliente está al lado, no está arriba tampoco, pero tampoco está abajo. El cliente está, es paralelo a nosotros, pero hay que buscar hacia arriba, hacia los funcionarios, hacia las dependencias, hacia los bancos, ajá. Eh, y entonces tratar de empezar a ver qué hacemos aquí, porque por ejemplo, 51 comentarios, digo, yo sé que él es el secretario y posiblemente el futuro presidente, si no es que es Claudia o. O, o, el, o el senador Monreal, o sea, yo no sé, yo no me meto. O los del Pan, Anaya, el que fuera, o el del PRI, ahí sí no sé quién fuera por el PRI. Ajá, ojalá Peña de nuevo, a mí Peña me cae bien. Pero entonces empezar a decir arroba Marcelo Ebrardo, oye, ¿qué pasó con las, lo que fuera? Eh, o o arroba, arroba Banco Santander, ajá. Eh, gracias por, qué, qué buenas comisiones, arroba Banco Santander, ajá. O, o no sé, o sea, pero creo que tenemos que empezar sí, como una especie de, de como una, sí, muchas gracias, Isaac, muchas gracias Liliana, pero anónimo, o sea, no voy a ser yo y no, porque si no va a decir ahí sí que ahora, ahora el Señor quiere ser celebridad. Yo ya con tratar de sacar adelante contacto tengo. Pero entonces que pudiéramos como que reunirnos varios con y buscar un nombre genérico ajá, y empezar a buscar que nos pelen los demás. Porque los clientes no nos están pelando. Pero si, si algún día Marcelo Ebrard nos retuiteara, o oh, quien se les ocurra, Ricardo Anaya, y si no tienen que ser políticos, que sean futbolistas, Ajá, qué sé yo. ¿No ha venido, por ejemplo, la, la gerente de Ciudad Maderas a decirnos que no sé qué equipo de fútbol va a entrenar dentro de las instalaciones de uno de sus fraccionamientos? Bueno, pues empezar a robar, hacer una publicidad de que qué bonitas están las casas de Ciudad Maderas, ajá, ahí creo que va a entrenar muy bien, como se si llaman los futbolistas, no sé, obviamente no, pero Jorge Campos, Michael Jordan y como se si llaman los futbolistas del momento. Ajá, ajá, o sea, como que esperemos que la nueva casa, el nuevo, creo que tenemos que empezar a hacer algo así y tal vez necesitáramos como que armar un grupo, no, no sé, no, como que compartir una idea general, eh, y tal vez que tres asesores se encarguen del Twitter, tres se encarguen del Instagram, tres se encarguen de... para que sea de entre todos, ¿no? Eh, y entonces estemos permanentemente, dedicándole 15 minutos cada quien, nada más al día. Ajá. Pero tratando de ver que la gente importante nos haga caso. Y no me refiero a los políticos, esto solo fue un ejemplo. Podrían ser los que... ¿Por qué está parada la obra de no sé dónde, ajá, de un desarrollo? Ajá, eh, arroba el delegado de, de Gustavo Madero. Ajá, ¿Y para cuándo la van a abrir? Y, y lo, lo, no, no causar polémica, nadie nos va a, a, a apelar por causar polémica. Pero sí creo que tenemos que tener ya una, una interacción hacia afuera, porque hacia adentro, o sea, tengo súper material como el de Creditaria, no, la gente no viene de todos modos. O sea, es la verdad, eso es lo que está pasando. Y ahora sí, imagínense que nos retuitea Marcelo Ebrard o quien fuera, eso es un ejemplo. Ajá. Y, y obviamente la cuenta va a estar seguida y siguiendo a nosotros mismos. O sea, o sea, como que una manera, o sea, creo que por ahí es lo que se me empieza a ocurrir. O sea, porque si no, cuentas individuales de nosotros, de ahí nos vamos a ir colgando. Pero no creo que vayamos a poder. Eh, generar nosotros viralidad con nuestro producto que es tan tradicional, tan no cómico, porque no somos entretenimiento. Ajá, o sea, si, si me explico, creo que es más o menos eso. Yo tal vez me tengo ya que despedir para empezar mi otra transmisión que voy a, ahorita a ver dos, dos sistemas, van a ver Boletia y Eventbrite, Ayer los estuvimos trabajando, pero vean. A ver cómo me fue. Este es Boletia de Boletos, ¿no? Pero es de eventos. contacto.boletia.com y contacto com hay dos grandes compañías de, 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 de organización de eventos uno es boletia, pero este ya es nuestro dominio dentro de boletia contacto.boletia.com y el otro es el de eventorite, ver, déjenme ver dónde quedó es contacto también contacto.eventual.com. Pero sí sí es. Qué pasó? A ver, déjenme, tal vez no es así. A ver, un segundito, eh. Pero entonces lo que quiero ahí les voy a plantear ajá, es Sí, ya entró una venta perfecto de de, de David. Si ahora está reportando Miriam también. Felicidades, David. Ajá. Si, sí, como ya está en transmisión, ahorita no me tuve tanto. O sea, pero es importantísimo que nosotros vendamos. Sé muy, muy bien que David ya tuvo esta venta. Creo que es la segunda que él tiene. Pero desde un segundo y les enseño cómo está el de Bolete y Eventurite. Pero oh, qué raro. Ese es mi perfil de Eventbrite, sí es cierto. Pero como que ya me quitaron la URL, qué mala onda. Ya eventbrite.com, diagonal, contacto.com, páginas web, etc. Ok, pero bueno, lo que quiero decirles es que estos son dos sistemas de convocar eventos. Boletia y Eventbrite. Y ya estamos trabajando en nuestros propios... Eh micrositios dentro de eso con eventos a ver cómo nos va pero para empezar a convocar a nuestros propios eventos como si ustedes ya voy a dar una plática cada 15 días de lo que fuera convoquen a través de estas dos y muchas otras que el personal ahorita está estudiando otras alternativas de páginas de convocatorias de eventos además de facebook eventos pero para empezar a ajá, ¿Cómo tramitar mi propia hipoteca? Lo que fuera, y ustedes hacen una plática y ya, pues Mete tus papeles conmigo, así la, y ya. Pues están haciendo una venta, pero a la vez están haciendo una capacitación, pero para clientes, ¿no? Es lo que vamos a empezar a hacer, ¿no? Y es lo que vamos a ver ahorita en el otro programa. Entonces yo me despido y me voy al otro, les paso el link del otro, de la otra transmisión, por si quisieran ir. Ya se me oyeron dos horas acá, no creo que me quieran oír por allá. Ajá. Yo lo hago porque de todos modos hoy vendí una tienda en línea de, de accesorios médicos. Y entonces ahorita se va a unir el cliente a aquella transmisión para ver el sistema funcionando. El señor Oliver se va a unir. Ajá. Del sistema. Ajá. Y les pongo ahí el comentario para que puedan, si les interesara, acompañarnos. A mí me gusta mucho atender por YouTube porque la verdad eh, me apoyo con mi. Me eh, decís eh, es que estás dos horas. Sí, pero eh, ojalá ustedes algún día decidan también empezar a hacer transmisiones en YouTube para sus clientes. Vean, no nos está viendo mucha gente. Ahorita quedamos cuatro en línea. En algún momento llegamos a hacer eh, no sé cuántos. Pero a lo largo de diferentes ratos han venido diferentes asesores. Han venido 59 asesores o 59 reproducciones no muchos simultáneos, hasta 5 simultáneos, no, hasta hasta 17 simultáneos, ¿no? Pero vean. Tiempo de reproducción promedio 18 minutos. Al final me va a dar el contador total. ¿Cuánto es 18 minutos por 59 personas, 59 reproducciones? mil eh, da mil y eso entre entre 3, porque es 18 es la tercera parte de una hora. A ver, no, no me está saliendo bien. Ah, pues más fácil, si 18 es la tercera parte, 20 horas, he, he transmitido 20 horas, porque 18 es la tercera parte de una hora, pues la tercera parte de los que me han visto, la tercera parte de 60 es 20, 20 horas, si yo tuviera que, haber, que hablar con cada uno individualmente, me tomaría tres días, de estar al teléfono explicando, 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 y ahorita yo ya hice 20 horas de trabajo, solo dedicando dos, porque estuve dos horas aquí, ¿no? Bueno, un poquito menos, Ajá. Ya, ahora sí ya me voy, o sea, para irme a la otra transmisión. Pero ojalá ustedes también empezaran a tomar YouTube como, como herramienta, es muy muy padre. Y hay otras como Twitch o eventual, ya vamos a ir viendo, ¿no? Pero de eso se va tratando mucho la otra transmisión. Ya no de los temas inmobiliarios, sino de las herramientas como boletia, como eventrite, como Vimeo, como lo que fuera, ¿no? Por ejemplo, hacer un video muy padre de el, editar un video es difícil, yo no lo sé editar, por eso transmito en vivo. Pero no, ya, mejor ya me despido y sigo por allá.